Hola, buenas tardes. Buenas tardes, alcalde. Señor secretario, ¿tenemos quórum? Sí, sí tiene. ¿José? Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Ahora sí, disculpen. Quórum. Señor alcalde, está la señorita Priscila Farías, está don Aníbal Núñez, don Fidel Torres, don Lautaro Farías y don Yanko Blumen. Gracias, sí, secretario. Damos por abierto entonces la sesión extraordinaria número 16 del presente día con la tabla que tenemos cada uno en nuestro poder y que no es otra cosa de la continuidad del informe de los proyectos de inversión que estaba entregando la SECPLAC en la persona de Leonardo, que va a tener el apoyo de Juan Acevedo y del director de obra, Diego Herrera. ¿Ya? Gracias, señores concejales, por su presencia. Leonardo. Sí, buenas tardes, señores concejales, señora concejala, buenas tardes, alcalde, secretario, director de obra y todos los que están escuchándonos en este momento. Bueno, como dijo el señor alcalde, vamos a continuar con las iniciativas de inversión que tenemos nosotros, que dije la semana pasada que eran alrededor de 78 iniciativas en distintos estados que están hoy día, ¿ya? Una consulta, alcalde, no sé si empezar desde lo que terminamos la vez anterior y continuar, o le apuntamos al tiro al tema que preguntaron, que era la planta desaladora, o continuamos hasta llegar después, posteriormente, a la planta desaladora. Si está dentro del listado, ¿cuál es el problema, po? Continuamos entonces. Dale, claro. Ya. Yo te rogaría fluidez, Leonardo. Sí. Sí. Solo leo antes de empezar, porque es un proyecto que ya pasaron y que quedó de trabajarse en la semana. ¿Ustedes avanzaron algo con el proyecto del Sindicato de la Vega que se iba a dar prontitud la semana pasada? De hecho, el alcalde dijo que dio que se tomaran medidas para hacer el proyecto de baños y luz. Sí, yo ya conversé hoy día con Diego y también conversé con, no me acuerdo bien, pero conversé con otra persona para empezar a verlo ya lo más luego posible. Pero se ha conversado ya. ¿Ya? Y a su vez también el director de IMAO también, como les conté la semana pasada, ya había conversado contigo. Entonces está presente que es la necesidad de ponerle iluminación y baños a los ¿cómo se llama?, los puestos de venta. Pero ya estamos en conversación. Bueno, continuando con lo... Primero que nada, se ve la presentación. Sí. Ya. Bueno, continuando, el proyecto número... Si la pudiera agrandar un poquito, está muy chiquitita la letra. ¿Ahí? ¿Aló? Se ve igual. ¿Se ve? Ahí la agrandé, no la puedo agrandar más. Pero si cada uno tiene la presentación, pues. Eso le iba a decir, lo puede abrir paralelo porque el informe lo mandó. Entonces. El proyecto, seguimos con la FNR, el número 9, ¿no es cierto?, es la construcción, Paseo Mirador Pacífico La Boca, ejecución. Hay que recordar que la semana pasada yo conté que en esta etapa ya se está haciendo el diseño de este Paseo Mirador Pacífico. Que dijimos que había dos proyectos, que era uno del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el otro de la Dirección de Aeroportuaria, que eran los dos que se complementaban. Entonces nosotros, como se supone que este año vamos a tener el diseño, lo postulamos a ejecución para el 2022, ¿ya? Porque con el diseño debería estar la recomendación favorable, ¿no es cierto?, o satisfactoria del proyecto. Por eso dice ahí un costado, ¿no es cierto?, derecho, postulado a periodo presupuestario 2022, en espera de priorización regional, por parte del Ministerio de Desarrollo Regional, porque primero ellos ven los proyectos que son admisibles, ¿ya? Nosotros igual mandamos los perfiles, mandamos algunos antecedentes, la ficha de iniciativa de inversión, y después de eso ellos dejan los proyectos admisibles, después los mandan a la Seremi de Desarrollo Social
en la cual le pone el primer rate y de ahí hay que empezar a trabajar para ingresar el diseño en el caso de este proyecto. Pero consulta, Leo. Sí. Leo, consulta. Pero estos 840 millones son el proyecto total con construcción o solamente el diseño. No, este es la parte ya de ejecución de las obras. Es un monto aproximado porque no tenemos hoy día lo que es el presupuesto, porque en la etapa que se está trabajando hoy día, que es la etapa de diseño, ¿no es cierto? Ahí ellos nos van a dar un resultado que es el diseño mismo, que es toda la planimetría, las expresiones técnicas, los cálculos, etcétera, más el presupuesto que nos va a decir definitivamente cuál es el monto del proyecto, pero aproximadamente podría ser este monto, quizás un poco más. ¿Quién hizo el proyecto? ¿Quién diseñó el proyecto? ¿Cuál es el diseño? ¿Quién lo hizo? No, pues por eso le acabo de explicar, que el proyecto se está diseñando hoy día y nosotros, como este año se va a tener el diseño, lo postulamos ejecución para el próximo año para no perder tiempo. Y con ese diseño que va a entregar el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque ellos son la parte ejecutora del diseño, tendríamos que sacarle el RS. ¿Se entiende? ¿Y qué pasa si el diseño cuesta 500 millones? No, porque el diseño ya está ejecutándose y yo dije la semana pasada que salía alrededor de 70 millones, por ahí. Eso es lo que se está ejecutando hoy día, el diseño. Hoy día, en este momento, hay una empresa que se adjudicó el diseño y está trabajando en el diseño. Con el diseño que dé el resultado en este año, obviamente, nosotros vamos a tener todo lo que es para la parte de ejecución del proyecto, en el fondo, para sacarle la recomendación satisfactoria que es el RS. ¿Pero estos 840 millones ya están asignados ya? No. No. No, nosotros ponemos un monto estimativo de más o menos qué es lo que va a salir. ¿Y cuándo lo asignan? Cuando el proyecto ya tiene el RS. Ahí recién la parte de ejecución. Recuerden que el diseño se está ejecutando hoy día, en el día de hoy. Pero ese monto estimativo me imagino que saldrá de algún proyecto. Sí, de un cálculo que hicimos nosotros por el programa de espacios públicos. Ellos tienen un programa que puede sacar unos montos estimados al día de hoy y ese es el monto estimado que nosotros sacamos que podría salir la ejecución de esta obra. Ya. Bueno, el 10 es... estos son todos los proyectos que postulamos en el 2022 que ustedes tuvieron que priorizar, ¿ya? El otro es la habilitación del sistema de telecomunicaciones de emergencia como una vía, la etapa de ejecución. También ahí esto es lo mismo, es un proyecto, algo estimativo, ¿no es cierto?, de 300 millones que debería salir esta ejecución que está postulada al periodo presupuestario 2022. Y lo mismo que el de arriba. Todos estos son todos parecidos, ¿ya? Después dice el registro constitucional, que fueron ustedes los que priorizaron, es un diseño que está postulado. Aquí se sacan unos términos de referencia y un presupuesto estimado también de 130 millones. Y ahí se va revisando con la Seremi de Desarrollo Social cuando llegue a sus manos. Está postulado obviamente el pedido presupuestario 2022 en espera de priorización regional y el rate por parte del Ministerio de Desarrollo Regional cuando el proyecto quede admisible. Construcción, reposición, pavimentos, distintas calles de Navidad, ¿no es cierto? 1.200 millones, postulado a periodo presupuestario 2022, en espera de priorización regional y rate por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Estos son programas, difusión y desarrollo, potenciamiento del turismo como principal eje productivo de Navidad. Es un programa que se postuló también para el 2022. Tiene un monto también aproximado que se tiene que ir trabajando de 350 millones. Y la misma situación de la anterior, está postulado a periodo presupuestario 2022 en espera de priorización regional y rate por parte del Ministerio de Desarrollo Social. Construcción, biblioteca y museo de Navidad. Aquí pasa más o menos lo mismo de lo que pasa en el primero, que es la construcción Paseo Mirador del Pacífico de la Boca. Hoy día se está terminando en el fondo el diseño, la planimetría, las expresiones técnicas, todo lo que es relacionado con la construcción de esta biblioteca y museo, está postulado al periodo presupuestario 2022 y también espera priorización regional y rate por parte del Ministerio de Desarrollo Regional. Cuando el diseño quede listo en este año, que debería estar pronto a quedar listo,
Con ese diseño nosotros ya podemos empezar a trabajar en la parte de ejecución e ingresar todos los antecedentes para que el proyecto quede recomendado satisfactoriamente. Después de recuperación, Navidad Resiliente, que también... Alcalde, o Leonardo, mira, es que no sé si podemos ir haciendo alguna consulta inmediatamente. Sí. Yo quiero volver un poquito atrás. Cuando dice construcción y reposición de pavimento de calles de Navidad, ¿a qué calles te refieres? ¿A las partes urbanas o a la vía principal? ¿También puede ser? Son partes urbanas de la comuna. ¿Ya? En el fondo pavimentos que hoy día nosotros tenemos diseños, que hace un tiempo atrás nosotros hicimos varios diseños, no me acuerdo cuántos, 10 por ahí más o menos. Ya. La cual fueron aprobados por el Servio. Sí, Leonardo, la duda, sí. Y la duda y el interés mío en este punto, ya que en diferentes sesiones hemos discutido o lo hemos enojado por el asunto de los parches Navidad Pupulla, la vía principal, ¿cierto? Por ninguna parte tu oficina tiene la posibilidad de presentar algún diseño ante vialidad para mejorar lo que hoy en día da dolor de cabeza en Navidad Pupulla. Sí, en el caso de Navidad, Matanzas, camino principal o troncal me refiero, ¿sí? Y Pupulla nosotros postulamos, a que después salga, después viene dentro de esto que están aprobados, que son conservación de vías urbanas. Pero esos son tramos que nosotros en ese tiempo cuando los postulamos eran los tramos más malos de los sectores, que son de tramos de alrededor de 100 metros lineales. ¿Y en qué momento? Aprobaron 2, 2 y 2. Leonardo, pero ¿en qué momento, digamos, se puede postular o hacer presión o por dónde para que sea definitivamente una segunda carpeta ya a ese camino por los años que tiene? Yo creo que estamos en la fecha que corresponde hacer una segunda carpeta, desde Matanza o desde Navidad Pupulla. Ahí tendríamos que verlo con la Serene Mimbu. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el máximo, por ejemplo, si vamos a postular en la vía troncal principal, pavimentos, por ejemplo, de los participativos, no son más de 1000 metros, ¿ya? Y son ciertas características de los pavimentos. Que podría ser una alternativa, pero hay que recordar que esa alternativa hay que consolidar una organización, que es un comité de pavimentación participativa. Ya, pero es que lo que yo quiero saber, Leonardo, porque seguramente lo está escuchando algunos vecinos de estas localidades, sería bueno que supieran ellos, ¿sí?, cuál es la vía, digamos, cuál es la institución del Estado que debiera dar la solución a esa pavimentación, desde Navidad o ya mismo. Desde Navidad Pupulla yo creo que debería hacer una solicitud al Ministerio de Obras Públicas, porque en algunos tramos son caminos interurbanos. O sea, ¿qué significa eso? Que son urbanos y viene una carretera que es rural. ¿Ya? Entonces, aplicaría más o menos lo mismo que se podría hacer, me imagino, que se hizo en los años anteriores, que pavimentaron desde Matanza a Pupulla. Para simplificar más aún, ¿esto debiera salir esta solicitud desde la municipalidad? Sí, nosotros, acá recalcar también que nosotros igual mandamos una información al Seremi de Obras Públicas, ¿ya?, respecto al tramo de Matanzas a Pupulla, ¿ya? Y no tuvimos mucho, o sea, no tuvimos resultado en realidad, porque hay una glosa que es la glosa 6, que por eso habían pavimentado la base anterior desde Matanza hacia Pupulla, ¿ya? Hay un tramo, eso sí, que es del Puente del Cristo hasta un poquito antes del cruce de La Vega, que es rural, que es de vialidad. Pero el tramo completo que se pavimentó la otra vez fue por esa glosa 6. Nosotros hicimos un oficio hace un par de meses atrás con respecto a que se debería ocupar esa glosa 6 en este pavimento que es tan importante. Independiente de eso, como les digo, hay 6 proyectos que están aprobados y que va a licitar el MIMBU, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, para pavimentar con una pavimentación consolidada, ¿no es cierto?, sólida, en 6 tramos.
que son dos tramos en Navidad, dos tramos en Matanza y dos tramos en Pupulla, que va, yo creo que va a mejorar sustancialmente el camino. Ya, gracias. Ya, hemos quedado en la biblioteca, que era el mismo procedimiento que ocurre con la construcción Paseo Mirador del Pacífico La Boca, en la cual nosotros ya estamos ejecutando el diseño y está pronto a ser terminado, ¿no es cierto? Y con ese diseño nosotros ya somos capaces de ingresarlo en este proyecto, que es de ejecución de las obras de la biblioteca y el Museo de Navidad, para su ejecución. ¿Ya? Después dice, bueno, la última recuperación Navidad resiliente a partir de la adaptación del cambio climático. Este es un programa productivo, ¿no es cierto?, con respecto al cambio climático. También están dentro de los proyectos que nosotros postulamos al 2022. Este es un programa. Después dice, habilitación y recondicionamiento de escuela Matanza. Aquí pasamos, ya terminamos los FRIL. Y hoy día pasamos a los FNR, los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, y nos vamos a los FIR, que son los Fondos Regionales de Iniciativa Local. ¿Ya? Aquí hay varios proyectos, y partimos con la habitación y recondición de la Escuela Matanza, Centro Gastronómico para el Liceo Pablo Neruda de Navidad. Este es un proyecto por 94 millones y está ejecutado. ¿Cambiar la lámina? Ya la cambió. ¿Ah? No la cambió. ¿Cambiar la lámina? La página. ¿Y ahí no se ve? Se ve el anterior proyecto de FNR nomás. Ya, vamos a... Ahí. Ya. Ahí. Ya. Entonces, el proyecto número uno, el FRILC, Fondo Regional de Iniciativa Local, es habitación y reacondicionamiento de Escuela Matanza para Centro Gastronómico Liceo Pablo Neruda de Navidad. Un proyecto por 94 millones, está ejecutado y cuenta con recepción definitiva por parte de la Comisión Municipal. El Centro Astronómico de la Guada. Perdón, Leo. Sí. Con todas las objeciones que tuvo ese proyecto, ¿en qué quedó todo? ¿O en qué está hoy día? Hoy día está... Porque si lo vemos, ahí hay un abandono total de eso. La escuela sigue abierta, la sigue ocupando gente extraña, y quedó en nada todo lo que se planteó el referente al tema. Sí, nosotros hicimos varias acciones. Primero que nada, cuando fuimos a recepcionar, nos dimos cuenta que la gente seguía ahí. Hicimos el contacto automáticamente con carabineros. También hicimos el contacto con el director de seguridad pública y fuimos en una comisión al lugar, en la cual tuvo carabineros, de hecho fue el teniente Quilobrán. Y en conversación con el teniente, dijo que ya eso era un tema que superaba lo que él podía hacer, que tenía muchos, así nos dijo, que tenía muchos derechos la gente que se tomaba en algunos lugares. De hecho, yo me negocié con la niña que estaba ahí porque le dije que tenía que sacar un vehículo que estaba estacionado y me dijo que por qué iba a sacar el vehículo, que yo la había dejado sin pega, porque la vez anterior yo había limpiado todo el recinto, porque ahí almorzaban los inspectores y todos los trabajadores del verano en Matanza, y tuve que hacer eso porque lo tenían totalmente cochino. Y al final el teniente nos aconsejó que teníamos que ir a algo ya más superior para que la persona hiciera abandono, porque yo le dije, no podemos hacer que haga abandono con la fuerza policial, y me dijo que no, que eso no se estilaba, y ahí me repitió de nuevo que las personas que hacían esta toma, en el fondo, tenían muchos derechos sobre el lugar. Y ahí quedó. Yo tengo entendido también que la Sandra Malwe vio y notificó, ¿no es cierto?, o sea, al alcalde, me imagino, por un oficio, al gobernador, porque creo que el gobernador provincial es el que tiene que tomar las acciones pertinentes hacia el abandono de las personas. No sé, hay acciones propias del municipio, o sea, cortaron la energía, cortaron el agua potable, ¿quién paga los servicios de eso? ¿Lo sigue pagando el municipio con plata fiscal?
No, no. Nosotros cuando fuimos no estaba cortado el servicio. Pero por eso te estoy planteando, hasta el día de hoy la escuela sigue abierta, entra Pedro, Juan y Diego, y según lo que me dices tú aquí, dice el proyecto terminado y con recepción definitiva de la comisión. Yo no tengo idea cuándo habrán ido a hacer la recepción final, porque la vez que estuvimos allá, eso quedó en el aire. Sí, fue como hace un mes atrás, creo. No, ¿ya? No recuerdo muy bien. Ahora, la empresa hizo la certificación del de toda la, la parte del alcantarillado. Sí, eso igual que el tema del gas y la luz, todo eso lo certificó. Bueno, y pero ¿quién paga los servicios esos que están hoy día usándose por terceros ajenos? Disculpa, Lautaro. Yo quisiera también hacer una pregunta, si eso está recepcionado, está ok, ¿por qué no se cumple con el objetivo de hacer la entrega, digamos, al liceo para que el liceo se haga responsable de aquello? Bueno, está terminado. Por... Pues no, lo que pasa es que está terminado el proyecto de 24 millones, pero hay algunas cosas, por ejemplo, el tema de la pintura exterior y todo eso, hay que mejorarlo. Que si no tienen un vidrio, Leo, no tienen, no cambiaron las ventanas, no cambiaron nada. Ha sido un chiste esa cuestión. Ya. Yeah. Ya. No sé si hay otra duda. Pero ¿quién paga los servicios, alcalde? ¿Quién paga los servicios que están ahí en funcionamiento? Agua, luz, gas. Yo me imagino que educación, Lautaro. Si no, no se ha cumplido la orden de lanzamiento y eso sigue de cargo de educación, educación tiene que estar pagando. Y eso amerita proceso administrativo de nuevo. Porque la denuncia a la Contraloría fue hecha. Yo di una orden de que independiente del lanzamiento que tiene que hacer, ejecutar el gobernador de la persona, porque así quedó establecido, tuvimos que hacer una denuncia a la Contraloría y al Ministerio del Interior para que supuestamente actúe, porque no ha actuado todavía. El gobernador así lo asumió. Pero los costos de los gastos de servicios básicos siguen siendo usados, y yo di una orden cuando fueron a visitar con carabineros, funcionarios que fueron de esta municipalidad, independiente de la orden de lanzamiento, había que hacer una denuncia por los daños inherentes con la vivencia de la persona. Daniel. Sí, podían haber cortado el agua y la luz por alcance y haberla sellado ahí, pues, y haberle puesto llave al portón para que no entre nadie. Es que el alcalde no fue, don Aníbal. Alcalde, muy buenas tardes, saludo a todos y todas. Discúlpeme que esté con la cámara apagada, pero de hecho estoy con muy mala conexión y ustedes, de hecho, los que tienen sus cámaras encendidas, tampoco logro visualizarlos por el problema de la conexión. Alcalde, a mí me parece insólito lo que se está informando. Quisiera pedir el respaldo y la copia de todas las diligencias que se han hecho precisamente para ponerle término final a esta situación, sustentando lo que están presentando desde el punto de vista de las acciones que han emprendido. Y también yo quisiera solicitar a todos los antecedentes de la comisión municipal que precisamente hizo la recepción, porque resulta que, no sé si se da cuenta de lo que estaba diciendo don Leonardo, pero este problema de las personas que se encuentran en el espacio, yo no las conozco, no, por eso no sé su nombre ni tengo ninguna información al respecto. Leonardo estaba diciendo que hace un mes atrás se hizo esta recepción en una fecha que no se acuerda. Entonces yo quisiera solicitar mayor precisión con esta información. Quisiera saber quiénes son los funcionarios municipales que hicieron la recepción de esta obra. Quisiera tener todos los antecedentes de respaldo para también saber en qué fecha se realizó, para saber cómo lo hicieron entonces para ingresar al edificio municipal, si es que eventualmente se está dando cuenta aquí de que hay un impedimento de ingresar a él y de la dificultad de poder sacar a personas que están en una situación irregular haciendo posesión del espacio. Porque además también, y escuchando los comentarios que siempre ha señalado don Lautaro respecto a esta obra, que ahora también lo estaba esgrimiendo, resultaría bastante paradójico
tener esos antecedentes que se están presentando, y por otro lado, el secretario comunal de planificación esté dando cuenta de que las obras fueron realizadas, que el proyecto está ejecutado, y por lo tanto, si eventualmente acordáramos acá ir a visitar el espacio, nos debiéramos encontrar con el proyecto en su integridad, porque además han pasado tan solo 4 semanas desde que este se ejecutó. Así que yo pido mayor precisión, pido todos esos antecedentes que describía recién. Solicito que ojalá que sea de buena voluntad acceder a entregar la información, de lo contrario que se manifieste también para poder hacerlo por escrito, pero de verdad que me parece insólita la situación, preocupante por cierto, pero lo más importante aquí en mi opinión es que junto con el Consejo Municipal, independiente que estemos a 6 días de terminar nuestras funciones, solicitar las acciones que correspondan, y si es necesario de aquí al lunes alcanzar ir a hacer un acto de fiscalización presencial a la escuela, porque este era un proyecto emblemático, un tremendo proyecto. Así que yo pido también, si es que esa diligencia es posible, realizarla y dejar adelantado un acto de fiscalización que le pueda servir a quienes sean las autoridades de continuidad, porque, insisto, es un proyecto emblemático, no debieran haberse presentado estas situaciones. En estricto rigor deberíamos haber estado dando cuenta del tremendo proyecto que ya se debería haber encontrado ejecutándose con todos sus alcances por parte del Liceo Pablo Neruda también, y lamentablemente eso no es así. Así que no sé qué piensa el resto del Consejo, pero pido todos los antecedentes, alcalde, de esta situación, porque de verdad me llama muchísimo la atención, la lamento y me parece insólito. Gracias, alcalde. Bien, Daniel. Agregar algo, alcalde, que me parece que es muy parecido. En el proyecto del Centro Comunitario Puya Sur, donde indican los antecedentes, que el empresario se niega a empezar la obra que él se adjudicó en su momento, porque también se encuentra una persona en esa escuela y no trabaja mientras tanto no desaparezca esa persona de este recinto municipal. No, pero disculpa, Fidel, matemos este punto. ¿Ven? Primero, porque ese está más abajo, que también es conflictivo. Sí, si lo estoy viendo, está muy cerca. Sí, pero aquí llegamos con esto. Yo voy a instruir al Departamento de Educación con respecto a los servicios básicos. ¿Ya? Alcalde, me disculpa, claro. yo creo que también amerita que a pocos días que deje su cargo también instruya alguna acción administrativa, porque esta historia viene de más de un año. Viene más de un año en que se supone que usted entregó las instrucciones y no ha pasado nada. Entonces, cada día esa instalación se va deteriorando y yo le di, como dice Daniel, si vamos mañana a ver el estado de eso, lo vamos a encontrar que no es nada lo que se hizo. De acuerdo, Lautaro, de acuerdo. Sí, yo voy a ordenar el proceso administrativo y pasa nomás para la administración que viene, pero ordenado desde ya, porque se dieron instrucciones. Ya. Continuamos. Ya. Alcalde. Daniel. Alcalde, disculpa. Estaba levantando la mano para respetar los protocolos. Oiga, dado que no, ni secretario comunal de planificación ni ustedes accedieron a mi petición, yo solicito el pronunciamiento del resto del Consejo para solicitar el acuerdo necesario para pedir los antecedentes de respaldo de la información que estaba entregando Leonardo, de saber quiénes fueron los funcionarios municipales que formaron parte de esta comisión municipal que hizo la recepción hace aproximadamente un mes. Y valoro que sí acceda a entregar los antecedentes del Departamento de Educación respecto a los servicios básicos. Así que, Daniel, antes de avanzar un punto, pido el pronunciamiento del Consejo para Daniel, cerrar el tema. Daniel, no, a lo mejor no te percataste, pero yo lo asumí, que te van a entregar los antecedentes. Ya, alcalde. Alcalde, agradecido, alcalde. Ya. Continuando con los PRI, el Centro Astronómico de la Aguada Comuna de Navidad, este es un proyecto que fue ejecutado en la totalidad de sus partidas. En este momento nosotros, y como SECPLA, ingresamos la carpeta de edificación, la cual tiene algunas observaciones.
Nosotros estamos corrigiendo las observaciones de este proyecto debido a que se tiene que realizar una modificación del baño existente y obtener el permiso sanitario, ¿ya? Hay que hacer un trabajo ahí con respecto al permiso sanitario para poder tener la recepción definitiva, ¿no es cierto?, del proyecto. Hoy día igual las modificaciones que se hicieron por parte de la dirección de obra en su entonces están emitidas y solicitadas la aprobación de estas modificaciones al gobierno regional, el cual todavía no ha ingresado la aprobación, ¿ya? Porque cabe recordar que mientras se ejecutó el proyecto se hicieron algunas modificaciones las cuales no fueron decretadas ni fueron notificadas. Entonces, para que el proyecto quede sano en el gobierno regional, tiene que pedirse esa autorización de aprobación de esto, de esta modificación. Y alcalde. Diego, ¿y esas modificaciones no llegaron aprobadas? Alcalde. Doctor. A ver. Una vez más, extraña, ya, que al elaborar proyecto algo tan básico como el tema sanitario, y más un lugar que se supone va a tener concurrencia de varias personas a la vez, haya quedado atrás. Y salgamos ahora con que hay que elaborar un nuevo proyecto para el tema sanitario. Y eso fue lo que criticamos en la visita que hicimos cuando se pretendió hacer la recepción final y nos percatamos de todas las falencias e incumplimientos administrativos que tiene este proyecto. Hay que recordar, alcalde, que quedamos que todo esto se iba a mandar a la Contraloría, que se nos iba a informar a nosotros que se iba a consultar a la Contraloría y hasta el día de hoy jamás llegó todo esto. Entonces, ¿cómo definimos y cortamos esta situación? Porque son proyectos que son plata y recursos del Estado, que no son menores, ¿ya? Donde finalmente quedan malgastados. ¿Cuánto tiempo que está tirado eso ahí? Lo mismo que la escuela Matanza. O sea, es hacer cosas por gastar plata nomás. Y el empresario reclamando pago. Además. Entonces, ¿quién diablo es el responsable? ¿Quién diablo es el responsable de estas malas situaciones, alcalde? Eso iba a decir yo, señor alcalde, que la empresa avisa, o sea, me comunicó a mí en una oportunidad que no se le había terminado de pagar. ¿Por qué, por favor, me informa? Pasó por mi mano la autorización de modificación, eso que se pidió a la intendencia para adecuar. Aprobada. No está en tu oficina. ¿Me preguntó a mí o a Diego? Yo creo que tú también tenés que tener copia. Sí, lo que pasa es que yo tengo entendido, por eso acabo de decir lo que dije, yo tengo entendido que todavía no aparece la aprobación. Eso se envió al gobierno regional, de las modificaciones que se hicieron en la ejecución y que no se avisaron en su entorno. Aprobado, Leo. ¿Ah? Son dos cosas distintas. Usted me disculpa, alcalde, pero son dos cosas absolutamente distintas. Sí, uno estamos de acuerdo. Sí, la obtuvo. Sí, señor concejal, disculpe. Una es el tema del proyecto en sí, de las modificaciones que se hicieron y no se notificaron. Y el otro es el tema del permiso de edificación, que falta lo que acabo de decir. Hoy día se está trabajando en eso. Pero ¿quién asume la responsabilidad de la debilidad de los proyectos? Ese es el tema, Leo. ¿Quién es el proyectista? ¿Quién hizo el proyecto? O sea, aquí contratan cualquier persona, llega, hace un mono, ya hace unas especificaciones, se le paga, se va y no hay ni una responsabilidad. Nada. Bueno, eso fue una contratación que se hizo y si se supone que el responsable, el que dirige, soy yo, que lo saben.
Pero el profesional que se contrata por Leo tendrá alguna capacidad, po. ¿Tendrá alguna responsabilidad o los contratos para variar tan mal hechos, po? No sé si sirve de algo que quiero acotar, Leonardo y consejo y alcalde. Cuando nosotros hicimos esa visita, esa fiscalización, digamos, lo dimos cuenta inmediatamente que estaban excedidos de los plazos. Y ese fue uno de los principales cuestionamientos que hubo al inicio de este problema, donde no se informó, digamos, la ampliación de obra. En su momento siguieron trabajando como que aquí no había pasado nada y ya en el mes de agosto creo que habían cumplido todas las fechas y nosotros creo, Lautaro, no me recuerdo bien, tuvimos como en el mes de septiembre, una cosa así. Y para mí esa era la principal razón de no poder recepcionar en ese minuto porque estaban excedidos los plazos de término de obra y no se había solicitado la ampliación de la obra misma. Fidel, es que esos son incumplimientos administrativos. Sí, sí. ¿Ya? No tienen nada que ver con el... O sea, tienen relación lógica con la obra, pero lo que estamos apareciendo ahora que resulta que no se puede recepcionar porque no cumple las condiciones sanitarias. O sea, claro, ¿qué calidad de profesional hizo el proyecto, man? Claro, en ese momento yo me vine quizás pecando de inocente un poco, que los baños iban a servir los que contaba la escuela. Fuera plata del bolsillo personal, otro gallo cantaría, pero aquí es plata de todos los chilenos tirada a la chuña. No sé si tirar la chuña porque igual se hizo un edificio, lo que pasa es que igual en cierto modo tiene razón señor concejal y si eso está así, me imagino que hay que regularizarlo para que se pueda ocupar y la manera de regularizarlo hoy día es sacar el permiso de edificación aprobado. ¿Continúo? ¿Qué nos queda el otro? Están terminadas las compras. ¿Cuáles son las respuestas, Leo? O sea, la persona que hizo el proyecto. ¿Le pagaron y se fue? ¿Y listo? ¿Y el constructor también? El constructor también, sí. Y la... A él se lee el último estado pago, pero a la proyectista sí, en realidad se fue. El problema de fondo, yo por favor, yo les pido a los funcionarios que se abran. El problema de fondo que como muchos otros proyectos, se han elaborado proyectos y no tenían diseño. Y hoy día la municipalidad está haciendo los diseños para compensar y poder terminar la obra. Así de frente. Porque ese proyecto no tenía diseño original. ¿Y por qué no tenía diseño? Sí, tenía diseño, alcalde. Ah, chuta, encima no saben. Sí, tenía, bueno, a ver, voy a explicarlo. El proyecto de la Guada tenía un diseño, porque si no hubiera tenido un diseño, unas expresiones técnicas, un presupuesto y todo lo demás que era administrativo, no habría tenido la admisibilidad y no lo habían aprobado del gobierno regional. Lo que no tenía, en el fondo era un permiso de edificación. Y justo ese año, porque antiguamente no pedían el permiso de edificación en los FRIL ni en ningún proyecto, a no ser que hubiera sido un FNR grande, que eso es distinto. Y ese año justo empezaron a pedir, porque casi todos los años cambia la modalidad de los FRIL. Entonces le agregan cosas nuevas. Y en ese por, año, por lo mismo que está pasando en este proyecto, pero, Leo, por eso están pidiendo más cosas. Pero porque en ese está año... Está botando la plata, por eso. Pero en ese año nosotros habíamos postulado y cuando postulamos no estaba el requerimiento. Después se abrió el requerimiento de que tenía que tener un permiso de edificación aprobado el proyecto. Y nosotros ahí empezamos después a trabajar en el proyecto, ingresamos la carpeta, tuvo observación y las observaciones fueron esas que acabo de decir. Y hoy día se está trabajando en eso para sacar
esas observaciones de permisificación para que pueda tener permisificación y el proyecto se cierre y se pague el último estado de pago. Eso es lo que ocurrió. ¿Y cómo van a pagar el último estado de pago si hay problemas de tipo administrativo, incumplimiento, Leo? No, eso es otra lista del proyecto. Bueno, pero tú acabas de decir para pagar la última parte al contratista. Sí, pero... Ya, pero eso está sujeto a los incumplimientos administrativos y lo que el contratista no cumplió. Que sí, me imagino pero, que es un sumario que hay de ese no, tema. No, si hay un sumario, hay un sumario por medio. Hay un sumario por medio con respecto a este proyecto. La otra lista es la lista que yo acabo de decir también, que hubo modificaciones dentro de la ejecución del proyecto que no se notificaron al gobierno regional. Y eso hoy día, a priori puedo decir, porque yo conversé con el revisor, eso se va a aprobar, pero aún no ha llegado a la aprobación de esas modificaciones. Bueno, pues. A todo esto, alcalde, a todo esto, la unidad de control no ha hecho ninguna observación que yo recuerde dentro de los informes. Jamás he visto que haya objetado algún tipo de una acción incorrecta administrativa ni constructiva respecto de estos proyectos que están en cuestión. Y ahí aló. Aprovechar un minuto, Leonardo. Lautaro, perdón, Lautaro, es que esa es una acción propia de la oficina de control que tiene que, dentro de sus roles, tiene que meterse a verificar situaciones, ¿ya? Pero yo no recuerdo que haya ninguna. Allá hay un tema de... Y esto no es un hecho reciente, pues, alcalde, son 2 años en este cuento. Sí, bueno, ese es un rol que tiene que le compete a él. Llegado un momento de una fiscalización de Contraloría, ahí va a salir a lo mismo que está haciendo Lautaro. Con respecto a la situación administrativa, ese proyecto estaba dentro del sumario administrativo, ¿ya? Estaba dentro del sumario administrativo entregado por la jurídico el día viernes, está hoy día en la unidad de personal para hacer la notificación, está junto con el Club de Cueca La Boca, el proyecto de la plazoleta de La Vega y la Aguada, ¿ya? Y ese sumario lo tenía el administrador que se despidió y lo asumió Sandra y lo terminó y lo entregó el viernes. ¿Ya? Y hoy día está, como digo, el recurso humano para hacer la notificación correspondiente. Eso en lo administrativo, ¿ya? Y en el otro documento estoy seguro que llegó y pasó por mis manos. No puedo decir, fue ayer o anteayer a las tantas o fue el viernes, que está la aprobación de las modificaciones del proyecto. Eso como para normalizar los ripios que se cometieron administrativamente y que dieron producto también a parte del sumario en ese proyecto. ¿La Matanza también se hizo lo mismo? Pero la... ¿En Matanza eso está derivado a la Contraloría, Lautaro? ¿Se derivó a petición de ustedes a la Contraloría? Sí, de acuerdo, pero... A ver, sí, alcalde, si estamos claros en eso, pero la Contraloría estimó que lo iba a dejar para una futura fiscalización, pero después, posteriormente, a que fueron apareciendo otros temas como este mismo de la Aguada, quedamos en que se mandara el paquete completo, por acuerdo de todo el Consejo. Es que es difícil, Lautaro, si estaban en proceso administrativo, y el proceso administrativo terminó recién el viernes. Los antecedentes todos los manejaba la fiscal. O sea, ahora terminado el proceso y tengamos conocimiento del fin del proceso. Sí, claro. Sus sanciones incluidas. La recomendación.
estamos en disposición de poder mandar los antecedentes a Contraloría. Correcto, correcto. La recomendación de la abogada el viernes fue de que yo no informara del resultado del proceso aún porque no ha sido notificada la persona por la unidad de recursos humanos que está radicada en la DAF y que eso debiera darse en esta semana. Y por supuesto que debe conocer el resultado primero de la persona inculpada. ¿Ya? Eso. Vamos. Diego, vamos, ¿tiene algo que aportar? Buenas tardes, señores concejales. Buenas tardes, alcalde. En relación al proyecto que están hablando anteriormente, sí, don Horacio, como usted decía, la modificación del proyecto llegó aprobada por el gobierno regional hace alrededor de 2 semanas. El 16 de junio fue aprobada en Rancagua la resolución de modificación del proyecto de la Guada. Entonces, como dice Leonardo, queda pendiente la aprobación del permiso de edificación y el proyecto sanitario que por bases estaban especificadas que eran a cargo del contratista, que en este momento ha tomado la municipalidad para gestionar y agilizar el proceso para poder usar el estado de pago. Entonces, el proyecto está aprobado por el gobierno regional y estamos a la espera de los dos procesos que indicó Leonardo hace un momento. Eso es. ¿El proyecto de la UAS está terminado, señor, con toda su de la ley? Como indicó Leonardo, falta la aprobación del permiso de edificación para que esté aprobado con toda la ley. Pero la modificación del proyecto del gobierno regional está cursada. Pero la construcción en sí está terminada ya. Usted la vio, está terminado todos los elementos que tiene que llevar ese sí, centro. La construcción está terminada. Ya, gracias. ¿Ese tema de los baños implica un nuevo proyecto o un costo adicional para el municipio? Así es. Hay que hacer proyecto con 4 patas, no con 3. Diego, una consulta. ¿A qué se debe que el permiso de edificación se solicite una vez que ya terminó la edificación del proyecto? Cuando por lógica es antes. Por lógica, los permisos de edificación siguen solicitados antes, pero como el permiso de edificación por base estaba asociado y cargado al contratista, no se ejecutó durante la obra. Entonces, por eso no hay permiso de edificación. Porque como ¿Estaba solicitado el contratista entonces? Era a cargo del contratista el permiso de edificación. El contratista lo que hizo fue apelar a que no tenía los antecedentes necesarios y por ese motivo CEPLAC junto a la dirección de obras están solucionando el problema del permiso de edificación y el proyecto sanitario. ¿Costo municipal? ¿Ah? ¿Diego? Así es. Pero al contratista se le debe, señor Faría, ahí se descuenta. Leonardo. ¿Quedaste en shock? Leonardo. Leonardo. El micrófono, Leo. Ya. Continuando con el Centro Comunitario Buey Azul, ¿se escucha ahí, no es cierto? Sí. Bueno, este fue un proyecto que se ejecutó a Roberto Yáñez. En el momento de hacer la entrega del terreno, había una persona que habitaba al fondo de la escuela, por lo tanto el proyecto se paralizó durante un tiempo. Posteriormente a la paralización de este proyecto se llegó a un acuerdo de término de contrato, valga la redundancia, por mutuo acuerdo,
entre las partes, entre la Municipalidad de Navidad y el contratista, y en este momento se está viendo si es que tiene algunas modificaciones el proyecto para así hacerlas hoy día al tiro y no hacerlas durante el transcurso del proyecto mismo de ejecución, para poder ejecutarlo lo más sanamente posible. Y estamos a la espera de eso para poder hacer una licitación pública nuevamente. Eso es lo que ocurrió con el proyecto del Centro Comunitario Pupilla Sur. Después viene un proyecto que está aprobado, que es la ampliación y mejoramiento del sistema de televigilancia de la Comuna de Navidad, por 99.345. Este es un proyecto que está aprobado, y hoy día el Departamento de Seguridad Pública está en el poder de él, ¿no es cierto? Que él está trabajando en la factibilidad de nuevos puntos de televigilancia que había solicitado Carabineros. Una vez terminado ese proceso, se realizará la licitación para ejecutar las obras o la instalación de las cámaras en los puntos necesarios que tenga la comuna. ¿Ya? Instalación de iluminación solar convencional en punto de la Comuna de Navidad. Aquí son iluminación solar en algunas plazas de papel. En aquí en Navidad, en la Plaza de los Bomberos, en La Brisa, en la Plaza La Brisa, en una escalera, una bajada en La Boca, Centinela y Lagunillas. ¿Ya? Y en la Vega de Pupuya, en el Perdona, Leo. De donde está la sede comunitaria de cómo se llama de la Vega de Pupuya. Este proyecto Leo, fue, ¿sí? ¿Quién hizo el proyecto este de las luminarias? El proyecto de la luminaria la hicimos nosotros, aquí en la dirección. Ya, y en el caso que te planteaba en sesiones pasadas junto a Diego Herrera, en el caso de la subida de Centinela desde el Baena hacia arriba, ¿sí? Específicamente, ¿quién lo hizo? Fue una determinación de poner puntos en el lugar. ¿Pero quién? De aquí de la dirección también. El proyecto se generó aquí en la dirección de CEPRA. Por lo que les planteaba la otra vez yo, o sea, ¿cómo se les ocurre colocar debajo de un árbol una luminaria solar que no tiene acceso a sol? Pero ese es otro tema. Porque si está proyectado, variar el punto donde está la luminaria no significó una modificación del proyecto. Entonces, si se ve que está en ese punto, está justo un árbol, se debería correr la luminaria. Y no, claro, pero árbol. Pero es otro costo, es otro tiempo. ¿No? ¿Cómo que no? Ahora trasladarla, sí. ¿El contratista lo va a hacer gratis? No, en el momento que se ejecuta el proyecto, si se ve que se va a instalar una lámpara debajo de un árbol, se debería haber corrido en ese momento y no era costo de nadie. Hoy día, si está instalada, obviamente es un costo, pero hay un error ahí de instalación. Pero si el contratista va a decir, a mí me entregaron un proyecto. El proyecto decía que tenía que instalarla aquí. A él le importa un bleo si va a prender o no va a prender. A él, el contrato que tiene es para instalarla ahí. O sea, seguimos gastando plata extra por negligencia. Yo creo que ahí tendría que ser, no sé, habría que conversar con el contratista que lo ubicara en otro lugar. Me imagino, porque no está todavía recepcionado ese proyecto. Bueno, esos son los puntos que... Y como dije, el proyecto hoy día está por terminar, ya está en la etapa final de la ejecución. El paseo peatonal en la Vega de Pupuya, Comuna de Navidad, ese proyecto está adjudicado a la empresa Servitec, que lo dije la semana pasada, no me acuerdo, y se encuentra a la espera de entrega de terreno. El paseo borde río La Vega de la Boca es un proyecto que hemos licitado dos veces y no tiene oferente. Por lo que hemos consultado, los precios se elevaron muchísimo con respecto desde que se hizo el proyecto y por eso
nosotros tendríamos que pedir una reevaluación del proyecto al gobierno regional. Porque se ha licitado dos veces y han llegado cero oferentes. Leonardo, ¿sí? ¿Y eso mismo, eso mismo no pudiese pasar en Pupuya Sur por el tiempo que pasaba? Es que por eso yo dije que lo tenemos que evaluar con la dirección de obra para ver cómo estamos con eso, para pedir las modificaciones al tiro y no ejecutar el proyecto. Y una vez que se reevalúe el proyecto, se actualicen los precios, mandarlo al gobierno regional para que lo apruebe. Eso también fue conversado con el gobierno regional. Fue conversado el paseo del borde río de La Vega, y este proyecto también fue conversado con el gobierno regional, y tenemos que hacer la reevaluación del proyecto. Eso significa que el proyecto se actualiza los montos, se manda esa actualización, se nombran obviamente las ID de las licitaciones al gobierno regional para que ellos se den cuenta en realidad que el proyecto hoy día tiene un costo superior al costo que cuando se confeccionó. Y ahí licitarlo y ejecutarlo de una buena manera para no cometer errores. En ambos proyectos. Señor Peralta. Sí. Por acá Aníbal. Dígame, don Aníbal. Una consulta, señor Peralta, que me llamó la atención. Estos días fui a La Unilla yo, y las veredas que usted dice están construidas, y fui por ahí yo, están bien hechas. Y también hay luminarias solares, también fueron puestas con ese proyecto, o lo hicieron particular eso. No, esas luminarias que suben en el camino a La Unilla y las veredas fueron un programa de trabajo que tuvo la dirección de obra. Y se construyeron con fondos municipales por un programa de trabajo. Y las luminarias fue por este proyecto que acabo de nombrar. Ah, fue un proyecto de municipal. Sí. Las veredas fue un proyecto con plata municipal de un programa de generación de empleo. Exactamente. Sí, las luminarias son de este proyecto FRIS que acabo de nombrar. Perfecto. No, pero que están muy bonitas todas. Están todas prendidas. Sí. Y después tenemos la reposición. ¿Sí? Una de las cosas bonitas que he visto yo cuando he tenido que subir y bajar por ahí. Sí. Bueno, después siguiendo con reposición y construcción de veredas de Pupuya Comuna de Navidad. Ese es un proyecto que se presentó durante el año 2020 a financiamiento y se encuentra con observaciones por parte del gobierno regional. Básicamente la observación es que tiene que tener la población del Servio. Construcción del Club Deportivo La Porcura, ese es un proyecto que se postuló también en el 2020 y quedó admisible. Y hoy día sería repostular, ¿no es cierto?, para el año 2021, porque es un proyecto bastante bonito, que es una sede del club, del sector de La Polcura. Habitación y centro de habitación con base comunitaria. Este proyecto está con la recomendación técnica de la CRM Salud, por lo tanto está listo para la admisibilidad y debería postularse también nuevamente para el proceso 2021 cuando nos avisen la cartera de proyectos de 2021. Construcción y mejoramiento de espacio público sector El Llano de La Vega de Pupuya. Este es un proyecto que se trabajó en 2020 y hay que corregir las observaciones del Servio. Este es en El Llano, donde hay un espacio y hay una garita, hay un espacio bastante amplio que se hace como un espacio público ahí con iluminación, con adocreto, banquita, escaño, etc. Y cómo se llama el basurero. ¿Quién hizo el proyecto, Leo? Lo hice la dirección de obra. ¿Pero qué profesional? Lo hizo el Iván Carrancá con un hito que tenía en ese entonces. ¿Cuál? ¿El mismo del agua? El mismo del agua. Ah, buen proyecto entonces. Y el otro de construcción y mejoramiento. Entonces, perdona, ¿habrán dejado considerado el espacio de ampliación del acceso a La Vega Pupuya ahí o no?
Sí, el espacio ese que está ahí, que entra hacia las casas. No, 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 del acceso principal a la Vega Pupulla, porque es un camino súper angosto. ¿Habrán Bueno, dejado considerado espacio de ampliación o no? no creo. Yo. Por eso te digo, Leo, si Sí. las cosas hay que pensarlas no mirándose la punta de los zapatos. Por eso, pues ahora que se va a mejorar y que se va a trabajar, se debería considerar, si recordar que este proyecto no fue aprobado para el 2020. ¿Ya? Y la construcción y mejoramiento de espacio público del sector del Valle Matanza, ese es todo el exceso de antes de la subida a Centinela. ¿Ya? Que también es más o menos lo mismo. Es un proyecto que también trabaja con adocretos, con iluminación, banquitas, etcétera, para el sector, así un espacio público bonito en ese lugar, también estacionamiento de vehículos, antes de la subida de Centinela. Mejoramiento, extensión, bajada a la playa de la Boca, este es un proyecto que tuvo un término anticipado de contrato, se trabajó en el proyecto, se mandó algo con los dineros que quedaban, que son el monto de 85.803.942, se mandó al gobierno regional, se trabajó con la gente, lo aprobaron, se licitó y no se adjudicó, ¿ya? Por lo tanto, hoy día se está trabajando para hacer una nueva licitación de esta extensión a la bajada de la playa de la Boca. Mejoramiento ese Club Deportivo Licancheu, ese es un proyecto que queda pendiente en un último estado de pago, ¿ya? Hoy día la carpeta corregida y todo está ingresada a la DOM, a la Dirección de Obras Municipales. Proyecto se revisaron las observaciones que tenía o no, se sacaron, se salvaron. Sí, y va el expediente para ¿cómo se llama? Para Porque la certificación. ahí incluso habían quejas hasta de los usuarios del club deportivo respecto a ese proyecto. Sí, estuvimos con ellos también. Se repuso toda la cerámica del piso porque está soplada. Se repuso cerámica al piso, efectivamente, señor concejal. Se levantó toda la cerámica que estaba soplada y se puso una cerámica nueva. Después vamos por ya pasamos de los frills a subdenes, PMU, PMU viral o tradicional que se llama ahora PMB y seguridad pública. Construcción del Club de Cueca La Boca, Comuna de Navidad. Este es un proyecto que tuvo también término anticipado de contrato. Se trabajó con la Unidad Regional Subdere en el proyecto nuevo, con el monto que quedó pendiente. Y hoy día fue aprobado por la región y se envió a Santiago a la aprobación. Obviamente, una vez aprobado este proyecto, se hará la licitación correspondiente para terminar este recinto. Es el Leo, estado de... ¿Sí? ¿tomaron medidas respecto a la vecina que está siendo damnificada ya hace varios Sí, meses? sí. ¿Qué se está haciendo? Se va a hacer un muro de contención de hormigón. Es que eso me lo viene Sí. diciendo el alcalde hace 4 meses No, no, atrás. no, pero eso va a quedar licitado esta semana. Para licitar, disculpa. Disculpa. Se va a licitar esta semana. Se debería poner el portal esta semana para licitar el muro. ¿Le avisaron a la vecina? No. Pero no tengo ningún problema en ir a avisarle, señora concejala. No, si el tema no es si tú quieres, no puedes o esto, sino que es que hay que hacerlo. Por eso Y le estoy porque diciendo. es que la vecina, mira, ya se viene una lluvia de nuevo mañana. O sea, ya han pasado cuántas lluvias y la señora tiene la casa colgando. Entonces, eso es lo que no entiendo, cómo pueden dejar pasar tanto tiempo. Está la oportunidad de avisarle, pues. El mejoramiento Centro Deportivo de la Vega Pupulla, Comuna de Navidad, este es un proyecto que sufrió cambios sobre su ejecución. Ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió en la Aguada, pero este ya fue aprobado, ¿ya? Y también se tiene que hacer un proyecto complementario porque el PMU tiene un porcentaje de modificación
y este proyecto superó su porcentaje, independiente de que aprobó la subdere la modificación del proyecto, hay que hacer una parte de todas maneras, que está pendiente y hoy día está por adjudicar para poder ya cerrar definitivamente el proyecto. El Plan Nacional de Esterilización Responsabilidad Compartida año 2019, esto se licitó dos veces públicamente, se hizo un trato directo, el trato directo no resultó y ahí está medio atrasadito porque tiene la fecha anterior y habría que corregirlo. En el fondo hoy día, ¿en qué está? Están haciendo... Ah, no, perdón, está bien, disculpen. Sí, se licitó dos veces, se hizo una licitación privada y hoy día se está haciendo un trato directo para poder ejecutar la iniciativa, que es lo que corresponde con respecto a la normativa del mercado público. El 6 de los PMU-PMB, Construcción Sede Junta de Vecinos de La Vinilla, es un proyecto que está elegible. A diferencia de los PRIL y de los FNR, cuando un proyecto queda en el mejor estado, dentro de la cartera de proyectos de las distintas fuentes de financiamiento, en el caso de los FNR, que son los Fondos Nacionales de Desarrollo Regional, queda RS, que es recomendado satisfactoriamente, los Fondos Regionales de Iniciativa Local quedan admisibles, y en el caso de los proyectos PMU o PMB quedan elegibles. ¿Ya? Entonces significa que cumplió con todas las exigencias técnicas, formales y administrativas para que quede en ese estado. La construcción de sede social de la Vía de la Boca, como una novedad, está el proyecto, tiene una observación, que es el proyecto sanitario, que hoy día lo estamos haciendo antes de que se ejecute la obra, y nosotros ya ingresamos la carpeta con el sanitario y aún no nos han dado respuesta con respecto a cómo está esa carpeta. Me refiero al sanitario. Mejoramiento de Plaza Mar Azul, la Vía de la Subsecretaría de Prevención del Delito, este proyecto está adjudicado, ahí dice licitado, pero recién lo adjudicaron ayer, por lo tanto ahí habría que actualizar eso, sí, y para poder empezar a ejecutar. ¿Leo? Sí. Consulta, en la construcción sede social La Vega de la Boca, ¿tú has visto o sabes cuándo fue la última vez que se reunieron en esa sede? Hubo hace mucho tiempo. Años, diría yo. Sí, porque no hemos juntado la casa de una vecina. Consulta, ¿por qué se prioriza un sector cuando, por ejemplo, la Vega de Pupulla ocupa la sede día y noche y nunca le han dado prioridad considerando la cantidad de socios que tienen activos y de organizaciones que participan en esa localidad? Sí, nosotros hicimos un compromiso que lo vamos a concretar. Mañana nosotros vamos a ingresar el permiso de fijación de la sede comunitaria de La Vega de Pupulla, estamos haciendo hoy día lo que corresponde, como lo dijo usted antes, ¿no es cierto? Ingresar primero el expediente del permiso de ubicación para que sea aprobado, y con la aprobación del expediente nosotros tenemos la intención de postular a un FRIL. Pero ya está el proyecto hecho, porque obviamente para poder hacer un permiso de ubicación tiene que estar el proyecto hecho, que es las especificaciones técnicas, la perimetría, corte, elevaciones, etcétera, más el tema del presupuesto y todo, eso va a ser ingresado mañana a la dirección de obra para el permiso de fijación. Leonardo, ¿sí? Leonardo, disculpa, mira, en el mejoramiento de Plaza Mar Azul de La Vega de Pupulla, sí, uno de los principales problemas de esta placita era el agua, ¿cierto? Para su arbolito y sus flores. Hoy día, con el mejoramiento, ¿se incluye agua? ¿O vamos a seguir el reclamo a la gente que no tienen agua para regar las plantas? No recuerdo bien, pero parece que no. No, tendría que averiguarlo bien. Sí, claro, pues son 40 millones y a mí se me ocurre que va a continuar con el problema que siempre ha tenido, que no cuenta con agua. ¿Quién hizo el diseño? ¿Quién hizo el diseño? Lo hizo Carlos Núñez. ¿Pero quién lo aprobó? ¿El mismo que hizo el de Rabel? ¿Lo aprobó? ¿Ah? ¿El mismo que hizo el de Rabel? ¿El parque de Rabel? ¿De la plaza de atrás, el espacio ese? Sí. Ya. Quizás sería bueno echarlo a revisar antes de. Sí.
está listo para la licitación. O sea, es que ojo con eso, porque es que lo que yo no entiendo, alcalde, es cómo usted no toma medidas y ya son tres plazas que están sin agua. Tres. Detrás de la Muni, Rapel, y ahora Puya, La Vega. Leonardo, no sé, Leonardo, pero ¿cómo el alcalde sigue permitiendo que estas cosas sucedan? Eso es lo que yo no entiendo. Leonardo, ¿sí? Eso no se puede subsanar antes que empiece el tema. Sí, eso lo podríamos hacer nosotros. Es que hay una figura ahí que no me recuerdo el nombre, que le dan cuando hay ampliación de obra, no sé, ¿no? Algo. Sí. Lo que pasa es que hay que recordar que ese comité no tiene factibilidad. Independiente de eso, yo podría conversar con la presidenta para ver si puede poner un medidor ahí. Pozo. Sí. Plantea Priscila y Fidel, Leonardo. Sí. Los proyectos, el diseño, sí. yo sé en este momento que el comité de agua no está dando factibilidad. Eso, de agua. Eso es lo que acabo de decir, alcalde. Es que, oye, Leonardo, pero es que, no sé, mira, trata de entenderme. Yo está bien y concuerdo con aquello, pero cuando se hacen estos diseños, debieran ser claritos con la comunidad, porque hay participación, me imagino, que agua no ser posible porque no depende de los proyectistas, depende del comité, que no hay facilidad. Esas cosas son las que deben quedar claras para evitar los comentarios que vienen después. Ellos en La Vega de Pupilla, ellos saben que no tienen factibilidad de agua. Bien, bien, ya. Por si acaso. Bien. Señor Peralta. Sí. Por acá, Aníbal, disculpe que haga preguntas a lo mejor incoherentes, pero le quiero hacer una pregunta. Yo siempre he tenido una intención de preguntar, pero como ahora ya nos retiramos nosotros, al menos yo. ¿Cuánto funcionario tiene usted ahí en su oficina que usted habla de que el proyecto lo hizo el señor Núñez, el otro lo hizo el señor Juan Acevedo, el otro lo hizo Leonardo Peralta? ¿Usted no, en su oficina no se pueden hacer todas estas necesidades de proyecto que tiene su departamento? Nosotros hoy día, por ejemplo, tenemos un arquitecto nomás. Don Aníbal, hoy día tenemos solamente un arquitecto en la secta. ¿Y cuántos proyectos hace un arquitecto en el mes? Dos. O dos uno. En el mes. Es relativo, porque es según el proyecto, don Aníbal. Hay proyectos que son más chiquititos, son más fáciles de hacer, otros que requieren más tiempo. Porque también requieren algunos proyectos, como algunas construcciones que son edificaciones de uso público, necesitan revisores independientes de arquitectura, revisores independientes de estructura, del cálculo estructural y otras cosas que ahí nosotros contratamos hacia afuera. Pero no tenemos nosotros más profesionales técnicos que el arquitecto. ¿No se cuentan con dibujantes ahí? No. Solamente el que dibuja es un arquitecto, que dibuja, hace el proyecto, hace la ED, hace el presupuesto. Bueno. Ya. Yo quería saber eso porque hay una intervención, hay que ver ese tema porque hay que tener los profesionales al lado para poder controlar todo. Ya, ahí eso nomás, señor Peralta. Ya, gracias, don Aníbal. Mejoramiento Plaza Las Brisas, Comuna de Vial. Este proyecto es por 59.992.370, está elegible. ¿Ya? Como dijimos antes, el mejor estado está a la espera de financiamiento. Mejoramiento Pavimento Sector La Vega de la Boca. Ese es un proyecto que se ha licitado 4 veces y también, producto de la pandemia, ¿no es cierto?, ha subido mucho el asfalto, es un proyecto que no es muy grande, por lo tanto no hay interés de los contratistas de venir a ejecutarlo, así que también vamos a solicitar, y también fue conversado aquí en este caso con la unidad regional Subdere, de hacer una revaluación del proyecto.
Mejoramiento, habilitación, escuela, la Divina Gabriela de Navidad y Confederación Helvética de Pucuya para retorno seguro a clases como de Navidad. Este es un proyecto adjudicado a la empresa Servitec Ingeniería Spa. ¿Ya? Este es un proyecto que hace un mejoramiento de las dos escuelas por el tema del retorno a clases, por el tema de la pandemia. Mejoramiento de la escuela Francisco Chávez Mapel, es el proyecto... Perdona, Leo, ¿en qué consiste el mejoramiento específicamente en la Divina Gabriela? Consiste básicamente en divisiones acrílicas para todas las salas y mesas de profesores, y el recambio por algunas ventanas de una sala. Estaban en malas condiciones. Estamos trabajando en otro proyecto de la Francisco Chávez de Rapel, que es el mejoramiento. Ese proyecto tiene observaciones y esta semana nosotros subimos las observaciones corregidas. El Construcción Política Artesanal de la Bucuya, que es los puestos de artesanía, esos que tienen ahí al frente de la sede, la comunidad los pidió en la esquina norte. Entonces se van a hacer en ese sector y también tiene observaciones. Y también estamos trabajando en ella para dejarlas corregidas esta semana. Y aquí viene el gran proyecto, piloto de instalación planta de salada Puertecillo como en Navidad. Perdona, Leo, ¿sí? en la Escuela de la Vega de Pupulla no se hizo nada parecido a lo de la Divina Gabriel. Y en la Vega de Pupulla, ¿en qué consiste? ¿Lo mismo? ¿En la Vega de Pupulla o en Pupulla? ¿Cuál? O sea, en Pupulla, perdón. Sí, se hizo, y consiste en lo mismo. No, pero ¿en qué consiste específicamente en la helvética? ¿Qué se va a hacer? Separaciones acrílicas para todas las salas. ¿Cómo, perdón? Los bancos de los alumnos, pintura exterior antiviral, y se va a también cambiar las ventanales de una sala. Leo, ¿de qué trata el proyecto? Tres ventanas en Pupulla, no vas. No sé, no escuché. ¿Qué dijo? Son tres ventanas en Pupulla que se van a cambiar solamente. Es que a mí me llama la atención el monto de plata. Para separadores acrílicos, para pintura y cambio de tres ventanas en el caso de la helvética. Me llama profundamente la atención el monto. Lo que pasa es que los acrílicos son 170 unidades de divisiones acrílicas para Pucuya y son cerca de 70 también para la Divina. Entonces, obviamente, por cosas de la pandemia, todas esas divisiones han subido bastante con respecto a lo que significaban antes. ¿En qué eso hace van? Que el proyecto también sea bastante oneroso en esa parte. Pero en Pucuya, por ejemplo, se va a pintar todo el exterior del colegio. Antiguamente no, en la obra anterior no recibió pintura. Entonces son bastantes metros cuadrados de pintura. Y se va a mejorar una sala que quedó pendiente con toda la cristalería de sus ventanas con termopanel, que es bastante cara una ventana de termopanel. ¿Ya? Entonces básicamente eso es lo que contempla el proyecto. Sí, lo divertido es que esa escuela fue remozada completa. Y no puede. En el año pasado, antepasado, no más. Hace el año antepasado fue remodelada completa, po. Sí, pero. Oiga, señor Peralta, y eso no se puede hacer un paquete. ¿Un qué? Para un constructor para que haga todo ese trabajo. No entendí. No se puede licitar un paquete de proyectos para que sea una pura empresa que haga todo. Sí, pues, sí, este se licitó y se ocupó una empresa que va a hacer los dos colegios. Que la misma empresa de la CEO, Aníbal, con otra razón social nomás. Ellos van a trabajar en la Confederación Helvética de Pupulla y la Divina Gabriela de Navidad. Ah, el CEO, Nonito. No. No. No,
la recolección de residuos domiciliarios. Señor, sí. Una broma, señores concejales. ¿En qué espesor se va a hacer esa separación de acrílico? ¿Cuánto? 0,3 milímetros. O sea, 0,3. 3 milímetros, sí. 0,3 milímetros. No, es para cotizar cuánto le la plancha nomás. De cotice nomás, concejal, cotice. Leo, ¿a qué te refieres con el pueblito artesanal en la Vega de Pupulla? Son los puestos de artesanía que están en el sector al frente de la sede, porque nosotros trabajamos con la Junta de Vecinos y con las organizaciones en hacer una remodelación de todo ese lugar, ¿ya? Entonces ellos quieren, los baños públicos quieren ponerlos adelante, a un costado de donde está la caseta de lo turística, y esos puestos de venta que hoy día existen ahí en ese sector, sacarlos y ponerlos en el borde norte del terreno. Entonces, y como le acabo de explicar, hay un proyecto de la sede. ¿Y ustedes como municipio pueden invertir en un proyecto donde ellos usufructan de esto? Sí, ¿por qué no? ¿Y se les puede entregar de alguna manera para que ellos lo administren? Nosotros trabajamos con la subdere y le preguntamos si se podía hacer, y nosotros averiguamos si se puede hacer. Pero está claro que ellos cobran arriendo por el uso de esos locales. O sea, ¿la subdere lo tiene claro? No, sí, no, no. ¿Ellos pagan un arriendo? Sí, no, sí, sí. Sí, lo que pasa es que nosotros le consultamos a la subdere y dijimos de qué se trataba y cómo trabajaban hoy día. Leo. Lo que pasa es que lo mismo que las consultas a la Contraloría, la pregunta que tú hagas es lo que te van a responder. Aquí lo claro es, preguntaron si se puede invertir fondos fiscales en unos locales que tiene bajo tutela la Junta de Vecinos, pero a su vez la Junta de Vecinos se los arrienda a tercero. Ahora, mi duda más allá de eso, sí. Yo entiendo que la Junta de Vecinos necesita recaudar fondos, y eso lo entiendo perfectamente. Pero ¿cuál es el tema principal? ¿Por qué ustedes priorizan los puestos artesanales antes de la sede? Porque ellos, no, si no priorizamos eso, este es un proyecto chiquitito. O no, sea, son 28 millones de pesos. Sí, pero el proyecto de la sede son 100 millones, po. Porque una sede, nosotros eso lo trabajamos con la Junta de Vecinos. Leonardo. El lugar donde ya están los puestos, ellos eligieron que hiciéramos puestos artesanales, por ello, que trasladáramos los puestos de ahí, que la sede la pusiéramos ahí donde está, pero con ventanas con vista al mar, etcétera. Nosotros trabajamos e hicimos un plan maestro con ellos. Leonardo. De cuántas cosas íbamos a empezar a hacer para que este lugar cambie hoy día la visión, cambie todo, y sea un lugar más agradable, más bonito. Pero con 100 millones de pesos hace una sede nueva, pues, señor Peralta. Pero si es una sede nueva, Aníbal, es una sede nueva. Lo que pasa es que se va a hacer por parte. Ellos priorizaron estas dos cosas ahora. Priorizaron más los baños que hablamos el otro día, los baños públicos. Perdón, ahí sí que no te creo. O sea, ellos priorizaron, tú les diste escoger o la sede o los puestos y ellos priorizaron los puestos. No, porque son dos temas distintos. Con 28 millones no alcanza a ser la sede que nosotros proyectamos. Y vamos a postular a financiamientos distintos. El proyecto de la sede, la idea con que conversamos con ellos era postularlo un FRIL. Porque como acaba de decir don Aníbal, es una sede nueva. Obviamente se bota todo lo que existe hoy día, que está en muy mal estado, y se construye una sede nueva de estándares moderno, etcétera. Y los puestos de venta fue un tema que lo conversamos también, y también ellos quisieron que lo hiciéramos, y en el lugar donde se van a hacer lo eligieron ellos. Nosotros, ¿que no vaya a estorbar donde se va a hacer
la pasarela para el otro lado ahí, pues no vayan a colocar los puestos allá en la esquina de... No, no. No, don Aníbal, sí, es verdad que el Leo conversó con la gente de la Junta de Vecinos, y eso yo lo sé. Sí, nosotros trabajamos incluso con la gente que estaba en este momento trabajando en la arquitectura, trabajamos los temas, discutimos la sede, les mostramos un proyecto, ellos lo modificaron, cambiaron cosas a la valga la redundancia, o sea, lo que voy a decir, a la pinta de ellos, igual que los puestos de venta, y de hecho nosotros los baños lo íbamos a construir atrás de la sede, y ellos no quisieron. ¿Por qué? Porque iban a estar muy escondidos, iba a ser un problema, entonces ellos quisieron que los baños los pusiéramos adelante cuando se ejecutaran. Y así ir creando esto, porque también dentro de este mismo espacio hay circulaciones, peatonales, etcétera. Estacionamiento, áreas verdes. Entonces ahí se va a ir mejorando de a poco. Y dos cosas que son concretas, que dijimos que, o sea, tres, en el fondo era el tema de los baños, porque como eran recursos municipales, y el tema de estos dos proyectos. Y de hecho, ellos dijeron... Áreas verdes para aquí, Leo, si no tienen agua. Pero es que pueden ser árboles que no sean de riego, pueden ser, ¿cómo se llama?, juegos de colores con piedra, cosas así, concejal. Además, que jardín, ese lugar, un jardín lugar seco. Tiene agua. Un jardín seco. Sí, claro, pero ese lugar sí tiene agua, ellos tienen agua. Al igual que en Las Brisas, que hablé de la plaza que estaba elegible, Las Brisas tiene agua. Pasto sintético. Señor Peralta, y ustedes, sí. Ustedes han indagado, porque yo tengo entendido, porque me lo ha dicho gente de ahí de La Vega, a mí, porque yo también voy a La Vega, que la junta de vecinos, el terreno para la junta de vecinos, está atrás de la cancha de baby que hay ahí, es un terreno que también pertenece a la junta de vecinos, y ahí estaba programada ser la junta de vecinos cuando hicieron esa donación del terreno a ese sector. No hay donde está. ¿El ahí terreno detrás de los camarines? Exactamente, estaba programada ahí donde está la sede, una plaza. Nosotros, eso para los adultos mayores de La Vega. Puede ser, a lo mejor, pero nosotros, nosotros tuvimos varias reuniones con ellos. Y ellos siguieron priorizando el lugar donde está la sede hoy día. Obviamente botando la sede antigua, construyendo una sede nueva, con ventanales grandes que en el fondo la sala de reuniones quieren que las ventanas den hacia el mar, para que ellos estén en reuniones y puedan ver y aprovechen la visión, la vista hermosa que tienen al humedal y todo eso. ¿Ya? Con una bodega, con baños, obviamente, universales, y con pasillo, y con una puerta en el fondo, que esa puerta se conecte con el sector de la multicancha, y así lo proyectamos con ellos. Y por eso digo, los puestitos de venta, también los proyectamos con ellos, y ellos fueron viendo... Como ellos son los usuarios del lugar, ¿dónde los podíamos ubicar? Y ellos no quisieron que estuvieran ubicados en el mismo lugar que hoy día están estos puentes de madera. Lo que están existentes hoy día. Quisieron que los trasladáramos de ahí para darle más amplitud al lugar y una mejor accesibilidad. Sí, Leonardo, si bien estoy totalmente de acuerdo, digamos que la participación ciudadana tiene que ser uno de los primeros puntos a considerar cuando se elaboran este tipo de proyectos de estos lugares, pero igual, oye, aparecen algunas inquietudes que uno escucha, claro, escucha a la gente. Por ejemplo, ¿qué dice el plano regulador que se está trabajando en esos sectores? ¿Qué dice, qué tipo de sede vaya a construir en esos lugares? ¿Es una sede sólida, material sólido, con proyección quizá al crecimiento que tiene La Vega? ¿Por qué no pensar en un segundo piso con una sala de juego abajo y arriba sala de reuniones? ¿Qué sé yo? No sé. Pero si hay una participación de la gente y fue escuchada de buena forma,
yo creo que no habría vuelta que darle, porque ellos decidieron en ese lugar y en ese lugar hay que hacérselo, según dice la ley, ¿cierto? Sí, el plan rural dice que es una zona de equipamiento. Ya, perfecto. Por lo tanto, se puede hacer todo lo que acabamos de decir. La sede es una sede moderna. Bien. Con material firme, madera, con alta luz, con altos ventanales, como le acabo de decir, y ubicada en el lugar donde está la sede, mirando hacia el mar, porque era la prioridad que ellos tuvieran, porque ellos tienen en el fondo los baños hacia ¿cómo se llama?, hacia el mar, y no tienen visión de la sede hoy día hacia el mar. Entonces eso es lo que querían hoy día. Querían tener, porque también es una sede oscura, una sede que obviamente está en mal estado, etcétera. Entonces ellos quieren tener una sede que tenga luz de día y que en el día ojalá no se prendan las luces, a no ser que sea un día una sede digna. Exacto. No se le llueva, y eso fue proyectado con ellos, y vuelvo a repetir. Mañana ingresaremos el permiso de edificación para la sede de la y está conversado con Diego, el Diego sabe porque lo conversé hoy día con él. Porque vino a mi oficina y sabe que vamos a ingresar el permiso de edificación. Tío Peralta. Dígame. Mire, yo cuando tuvimos la oportunidad de ir a Puertecillo con los señores consejeros regionales, uno de los señores que tiene que ver con la parte agua, me dijo a mí que ellos nunca aprobarían plata para agua para nosotros, para la comuna, porque nosotros teníamos agua de más. Y tanto problema que hay aquí en La Vega, con el agua para las plazas, para los baños, ¿por qué no se hace un proyecto para desalinizar agua también de ahí de la boquilla? ¿No ha pensado eso usted? Hagan funcionar el de la Puertecillo primero. Eso iba a decir. Bueno, pero puede ser paralelo, pues, señor Peralta. Si usted puede hacer una siembra, señor Peralta, pero está preparando el terreno para hacer la otra. Nunca las siembras se hacen todas de una vez, se hacen así parcializadas. Las don Aníbal, con todo el respeto del mundo, pero hoy día sí. Se hicieron 5 pozos y ninguno tiene agua. No se trata de si hace uno, hace dos, hace tres, si lo hace todo paralelo, sino que si funcionan o no funcionan. Tenemos 3 plazas que no tienen agua. Entonces, al final, hay que hacer uno a uno, pero hacerlos bien y ocupar eficientemente los recursos. Sí, pero el agua ahí en La Vega tenemos agua para desalinizar y regar todo, las plazas, sí, los baños y todo. Sí, sí, el problema es que no tenemos gente que haga buenos proyectos para poder hacer funcionar el proyecto que ustedes necesitan. Bueno, pero ahora vamos a tener un nuevo alcalde, pues tendrá que hacer nuevos proyectos. Así sea. Leo, disculpa. Te escucho. A Juan Ramón, para que me decía que cotizara nomás, así por buscar, ¿ya? El separador de acrílico de 60 por 90 en 3 milímetros vale 23 mil pesos. Por 240, que es el total, son 5 millones de pesos. 5 millones y medio. Más del 25% que gana la empresa. Sí. Ponle, po. Pero no solamente son los acrílicos. Sí, son tres ventanas. Sí, pero son ventanas termopanel, hay pintura, hay varios metros cuadrados de pintura y no es solamente una mano. Son 59 millones, Leo. ¿En un colegio? En dos. No, o sea, perdón, en dos, pero además está también 56 en otro colegio más. Entonces. Ah, no, pero eso no tiene nada que ver con el los montos. De clase. Estoy hablando de los montos. No, pero ese es el de la Francisco Chávez, otra escuela, y no tiene nada que ver con el retorno a clase. Es un proyecto para mejorar más la escuela. Algunas cosas que quedaron pendientes.
No, ¿eh? Estoy hablando de los costos y lo que estaba mencionando de Lautaro. Y al final son todos mejoramientos y son cosas pequeñas que hay que hacer y son enormes los costos de los que se está incurriendo. ¿Me podrían mandar el detalle de los valores que pusieron en las plantillas? Por supuesto, no hay problema. De la Francisco Chávez y la Divina Gabriela. Sí. Vaya a quedar con Francisco Chávez. Lautaro. ¿Por qué Francisco Chávez? Voy a quedar con tareas pendientes. Perdón, que... con la Divina Gabriela y la Helvética. ¿Del proyecto 11? Sí, del proyecto 11. Ya. No hay problema. La partida. Adjudicada. Perfecto. Vamos, señor Peralta, con el proyecto. Ya, bueno, ahora. También solicito las copias, don Leonardo, gracias. Ya. Piloto de instalación, planta, sala de puertecillo con una navega. Este es un PMIRAL. Que fue los PMU, que ustedes sepan, o en el caso de los PMU tradicionales, son platas que se designan para algunas comunas para realizar ciertos proyectos. Este fue, recuerden que los PMB para obra, el máximo son 5.000 UTM, en ese tiempo eran 248.051.930 pesos. Este proyecto tiene una obra paralizada hoy día, porque en el transcurso de la ejecución del proyecto, entre la Subdere, la Universidad de Concepción, que es el contrato que tiene vigente hoy día la municipalidad de Navidad, nos percatamos de que habían 166 baterías porque iba a funcionar solamente fotovoltaico, perdón, paneles solares, iba a funcionar solamente fotovoltaica la planta. De los 166 paneles no habían baterías de acumulación, por lo tanto en la noche no iba a funcionar. Y ahí se gestó la idea de hacerlo híbrido. ¿Qué significa eso? De ser una parte con energía convencional y otra parte con paneles fotovoltaicos. Pero la parte de energía convencional tenía que ser trifásico, en el lugar no hacía trifásico, no había trifásico, tenían que hacer la solicitud la empresa, ¿no es cierto?, o la Universidad de Concepción, a la CGE para que instalara un medidor trifásico. Y por el momento se tuvo que hacer la modificación del proyecto, en la cual se trabajó en la modificación, se mandó a la Subdere aprobó la modificación, pero habían algunos temas que solucionar, que le quedaba 5 días, creo, a la empresa para poder terminar la obra, en la cual no iba a poder terminar en los 5 días. Por lo tanto, yo ahí le pediría a Diego que explicara la parte de la reunión que tuvieron con las Subdere. Nosotros tuvimos una reunión que se iba a hablar con la empresa y se le iba a decir que se iba a mandar todo el proyecto, en realidad, a la Contraloría para que ellos pronunciaran algún enunciado con respecto a si se podía o no continuar con el proyecto. Eso es lo que yo tengo entendido. Diego, ¿estás por ahí? Buenas tardes de nuevo, señores concejales, señor alcalde. Mira, en relación al proyecto de la planta desaladora, la fecha de inicio del proyecto fue el 3 de febrero del presente año, el 3 de diciembre de este año. La obra tenía fecha de término el 3 de marzo de este año y... Claro, como dice Leonardo, la obra cuando se hizo el proyecto contaba con paneles solares y este debió ser modificado por un proyecto híbrido que debía implementar energía convencional para garantizar el funcionamiento de la planta desaladora las 24 horas del día. El sistema fotovoltaico no daba permanencia al funcionamiento. Entonces, faltando 5 días para que la obra terminara el 26 de febrero, se paralizó la obra para realizar las modificaciones ante la Subdere.
La Subdere aprobó la modificación del proyecto. La empresa, cuando antes de aprobar la modificación del proyecto, tenía que hacer el proyecto y mandar a confeccionar el transformador trifásico para pasar la energía de media tensión a trifásica de baja tensión. La modificación del proyecto fue aprobada por la Subdere el 4 de junio de este año. Y, perdona Leo, bueno, Diego, perdona, es al revés, ¿eh? Un transformador especial de media tensión para transformar a trifásica. No es trifásica a tensión baja, es al revés. Es de media tensión a trifásica de baja tensión. Exacto. No, es de media a baja tensión trifásico. Lo que hay en Puertecillo sí. Es media tensión, 220 voltios. Y lo que se necesita es trifásico. Y lo por que eso. Se necesita es trifásico. Por lo tanto, el transformador es de media tensión a trifásico, a 380. A trifásico, pero el trifásico va a salir en baja tensión, no sale en media tensión. No, pues si la media así tensión es. Son 220 volt nomás. Pero sale a baja tensión. Eso fue no, el proyecto que se ingresó no. por la no puede ser. A la Subdere. Entonces, una consulta al tiro, Diego. El proyecto. ¿Quién lo hizo? El proyecto fue ejecutado por la SECPLAC. Viene del proyecto del SECPLAC. No, te están preguntando quién hizo el proyecto. El proyecto de la modificación no, lo hizo la SECPLAC. No. El proyecto de la planta es a la hora. Lo trabajó la Universidad de Concepción, señor concejal. Ya. ¿Y quién lo revisó acá antes de embarcarse en este tema? Lo revisó la Subdere, en realidad, porque se trabajó por las partes. Pero el proyecto en sí fue ideado por la Universidad de Concepción. Pero Leo, a ver, aquí el mandante del municipio, ¿no es la Subdere? Sí, pues. ¿Ya? ¿Quién revisó acá el proyecto para no haberse dado cuenta que por la zona, por la vaguada costera y todo, la capacidad solar... no iba a ser la suficiente? Nosotros lo dijimos, señor concejal, pero... ¿Por escrito? No, por escrito no, porque nosotros tuvimos reuniones en la misma unidad regional Subdere en Rancagua. Y ahí lo dijimos por el tema, pero, no sé, pues se hizo de esa manera igual, de todas maneras, totalmente fotovoltaica. Es que todas esas cosas son por escrito, porque si no después son palabras que se llevó el viento nomás. No, si nosotros tuvimos... como tres reuniones allá, porque con nosotros trabajaba un profesional de allá de la Universidad de Concepción. Y con un profesional de la URS, y nosotros como como dirección de SECPLAC, con el Juan Ramón fuimos a Rancagua. De acá, de la SECPLAC. De acá. ¿Qué estimación tienen ustedes de la capacidad de acumulación de agua en los estanques? Eran, si no mal recuerdo, eran 10.000 litros por cada estanque, eran dos estanques. O sea, 20.000 litros. Sí. Ya. Para el consumo nocturno, para las 180 familias, ¿daban los 20.000 litros? El cálculo que hicieron ellos, según sí, daban, porque eran alrededor, si no me equivoco, eran alrededor de 100 litros agua por persona. Ya. O 120 litros agua por persona. ¿Ya? Ellos calcularon eso. ¿Ya? ¿Y por qué no les cuadra, no les cuadró el tema solar? Porque ahora resulta que ¿quién va a absorber el costo de energía ahí? El trifásico, imagino. Sí, no, el gasto. Sí, pues. Es que lo que pasa es que eso fue un tema que primero ellos querían poner, y Diego está presente, querían poner un transformador. Entonces nosotros le dijimos a la gente de la Universidad de Concepción y a la Subdere que era una locura, porque primero, la bencina estamos en Puertecillo. Entonces teníamos, o sea, un generador será, no un transformador. ¿Cómo? Un generador, no un transformador. Un generador, disculpe. Entonces, que primero la bencina, estábamos súper lejos para ir a buscar la bencina. Segundo, ¿quién se iba a hacer el costo y la mantención del generador? Y ahí ellos recién cambiaron y se nos ocurrió
el tema trifásico como algo híbrido. Ya, pero ¿y quién va a pagar ese costo? Mensual, adicional, que aparece hoy día. Se supone que ellos iban a hacer un estudio, iban a trabajar con la, con, ¿cómo se llama?, con la gente de la PR, del comité que hay allá, para que hicieran un cobro mensual. ¿Y eso cómo queda amarrado para efectos de los gastos del municipio? ¿Quedó amarrado, formalizado, escrito? ¿Les entregaron el resultado o no? No. Yo lo lamento por la gente puertecillo, ¿eh? Porque en esta historia llevamos hace bastante rato, y por lo que yo he averiguado, aquí, por lo que me dicen, lo único responsable es la dirección de obra de este tema. La universidad, para variar, como lo advertí muchas veces, está saliendo libre limpio, todo este cuento. Limpio, claro, limpio, sin. Y yo, perdona. Lo que pasa es que igual en las reuniones, y está presente también Patricia Cepeda, hubo un maltrato de la Universidad de Concepción hacia nosotros. Yo no sé si esas reuniones se grabaron. Esos son problemas domésticos de ustedes, ¿ya? Problemas domésticos y de manejo, ¿ya? Que en la cual lo afectado es la comunidad de Puertecillo, nadie más. Sí, po. Por favor, alcalde o consejo, si alguien me puede describir cuando en esos tiempos hablaban mucho de este proyecto piloto, el concepto piloto. Si alguien lo conoce profundamente, ¿qué significa eso? Programa piloto. Yo no sé, pues vagamente se me ocurre que cuando hablan de vaga piloto, ¿es un proyecto desconocido para el lugar, para la zona, sin saber? Único, nuevo. Claro, pero sin saber, digamos, resultado final. El contenido, el resultado que va a tener a un mediano plazo. Porque yo veo acá que los profesionales de la SUDER en su momento, que fueron los que tendrían que revisar este diseño para poder financiarlo, ¿cierto? Y no lo hicieron. En segundo acto, el equipo municipal, ¿cuánto pesa, digamos, para cuestionar a los técnicos de la SUDER y hacer las observaciones junto con los vecinos del lugar? Sin tener mayores conocimientos, ¿cierto? Fidel, entonces, es un proyecto nuevo, Lautaro. Es que basado en lo que tú estás diciendo, Fidel, entonces, como municipio, tú no puedes asumir la responsabilidad del contrato. Si no tienes la capacidad técnica, ¿ya? Para ver el tema, es imposible que tú asumas un cuento que. Sí, lo que pasa es que yo donde me pierdo, Leonardo, es cuando la SUDER. Los técnicos, las SUDER, ¿cierto? Ponen la plata para esto y no revisan dónde van a poner la plata. ¿Verdad? También hay una responsabilidad de ellos. ¿Ah? Bien, la Universidad de Concepción son los que hacen el diseño, ¿verdad? No, sí. O sea, perdón. Lo que pasa es que la Universidad de Concepción hizo un subcontrato y contrató una empresa al ISSSTE. Ya, pero son ellos los responsables. Sí, ellos son los responsables, ellos firmaron el contrato. Sí. Que son, Leo, para tu información, que son la misma empresa que el famoso Centro del Agua de la Universidad de Concepción contrató para los paneles fotovoltaicos del regadío de Liganchego y Rapel. Y también dejaron la escoba. Exacto. Y advertido, ustedes estaban advertidos, ojo con los contratos, ojo, no puede quedar nada suelto. Ahí están los resultados. No, si lo que pasa es que aquí se hizo... Bueno, oye, Leo, es que si los contratos estuvieran bien hechos, ustedes ya deberían haber ejercido acciones judiciales contra la universidad. Sí, pues, así yo creo que es simple. Eso es lo que nosotros llegamos para que... La SUDER no informa, o sea, la SUDER, la Contraloría no informara, porque
Al final, la Universidad de Concepción exactamente decía lo que ustedes están diciendo. Este es un piloto. Un piloto es algo nuevo, algo innovador, algo que va a prueba. Ese es un piloto. Claro. Para ver cómo funciona en tiempo, cómo funciona la maquinaria, etc. Eso es un piloto, eso es un proyecto piloto. Pero nosotros, todos los demás, la subdere nos pide igual que un proyecto normal. ¿Qué nos pide? La obrera garantía, la póliza de seguro, el tiempo de ejecución, las multas que se tienen que aplicar, etc. Y eso nunca lo entendió la universidad. Porque el Diego fue bien súper claro en los tiempos que le decía, tienes que entregarme la boleta de garantía. Y él dijo, hay correos de por medio de todo esto. Y ellos se demoraron en la boleta de garantía. No me acuerdo si la boleta de garantía llegó atrasada, lo debe saber mejor el Diego, pero sí tengo claro que la póliza de seguro que exige la subdere para los pagos, llegó atrasada. Entonces, cuando Diego dice que va a tener que multar por esta y esta y estas razones, según base, según lo mismo que dice la subdere, se molestaron. Y ahí le van con que, oye, pero si es un piloto, ¿cómo si un piloto? Es una prueba, es algo nuevo. Pero nosotros, si bien es cierto, era piloto, teníamos que cumplir con la normativa de la subdere. Concejal Lautaro, yo quiero hacer una acotación respecto a... Yo quiero hacer una acotación al comentario que hizo el concejal Lautaro. La dirección de obras no se puede hacer cargo de los retrasos que tiene la empresa contratista, porque los retrasos fueron por parte de ellos. Ellos tenían su programación, tenían su cartagán, tenían su programación. Si ellos se retrasaron la obra, no es culpa de la dirección de obras. Nosotros somos un ente fiscalizador. Nosotros no estamos para presionar al contratista para que ejecuten los trabajos. Ellos tienen su misma, entregaron su cartagán, su programación, y ellos empezaron a presentar los retrasos en la obra. Como le digo, a ellos le faltan 5 días para ejecución del proyecto, y en esos 5 días no alcanzan a realizar los trabajos que les quedan pendientes. En ese sentido, cuando la Universidad de Concepción solicita el aumento de plazo, nosotros evaluamos las bases para ver cuánto plazo le podemos entregar a la empresa contratista, y nos encontramos en que las bases, en que el aumento de plazo de la obra solo es el plazo ofertado por la empresa contratista versus lo que la diferencia que estipula las bases. A ver, si me explico bien. El aumento de plazo de las obras extraordinarias y paso de ejecución se consideran los días hábiles de diferencia entre la adjudicataria oferta y lo establecido por el mandante. Esto está en el punto 5 de las bases. Eso quiere decir que las bases decían que la obra se debería ejecutar en 60 días y ellos ofertaron por 90. Entonces, cuando nosotros vamos a autorizar ahora el aumento de plazo, nos encontramos con este inconveniente en las bases, lo que nos crea un conflicto para poderles autorizar el aumento. En ese sentido es que se elabora un documento para ser enviado a Contraloría para que ellos nos den la instrucción de cómo proceder ante este vacío que tenemos en las bases y poder autorizar el aumento de plazo para la Universidad de Concepción. Entonces necesitamos ese pronunciamiento para nosotros poder proceder con el aumento de plazo de la obra. Y si corresponde o no. Pero ese vacío es de las bases propias nuestras, como municipio. Así es. Alcalde, bueno, les saludo con uno de los presentes. Sí, yo quería hacerle la consulta a Diego, director de obra, respecto de si cree él que la Secretaría de Planificación tuvo que tener un rol más preponderante. Porque a priori como que nosotros nos atendemos a ver como un rol de la dirección de obra y que el problema está en la dirección de obra, pero si hacemos un análisis más fino, la génesis está en la Secretaría de Planificación. Desde que se generan las bases, incluso quizás desde el monitoreo, para que no lleguemos a esta instancia en que quede en el ambiente como la dirección de obra sería la culpable. Cuando técnicamente, ¿quién tiene la responsabilidad más importante acá? Es la Secretaría Comunal de Planificación. Y ante eso me gustaría preguntar a usted, alcalde, también, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Cómo se persiguen esas responsabilidades? Porque la génesis de todo esto es bastante
dudosa al respecto. Claro, señor concejal. Mire, para darle respuesta a su consulta, obviamente la Dirección de Obras no es el organismo técnico para elaborar las bases. Nosotros simplemente recibimos el proyecto y ejecutamos lo que viene por licitación y aplicamos las normas que vienen por las bases, que vienen en... nosotros elaboramos el contrato, pero nos basamos también en las bases. Entonces, si hay una mala confección de las bases y no vienen bien establecidos y bien estipulados cómo van a ser los plazos, cómo van a ser las garantías, cómo va a ser todo, obviamente caemos en un problema al momento de la ejecución. Entonces, claro, asumimos nosotros el problema por una mala ejecución de las bases y nos vemos entrampados en este momento en que por las bases no tenemos la posibilidad de dar un aumento de obra y el plazo requerido por la universidad. Si bien en el informe que se envió para la Contraloría, para el aumento de plazo, en el punto 6 de las bases se dice que se puede dar un aumento de plazo siempre y cuando se declare que las obras son extraordinarias. Entonces, en el informe que se envió, claro, la Dirección de Obras indica que son obras extraordinarias al tener que haber hecho un proyecto, la universidad haber ejecutado un proyecto para contar con el suministro eléctrico. Ellos tuvieron que entregar un proyecto a la empresa CGE y obviamente la aprobación del proyecto a la Subdere. Entonces, claro, es una son obras extraordinarias en cuanto al proyecto que tienen que ejecutar, más la fabricación del transformador, más todo lo que tienen que hacer para poder hacer la conexión eléctrica. Entonces ahí son las bases las que nos ponen esta traba para nosotros poderle dar el aumento que la empresa y la Universidad de Concepción necesita para dar término al proyecto. A ver, Diego. Leonardo, ¿tú hiciste las bases? Diego. Sí, nosotros hicimos las bases, pero hubo una corrección ahí de parte de la empresa. Leo, perdóneme una cosa. Yo creo que ya está bueno que nos demos vuelta con pegarle las responsabilidades a otras instituciones, porque el proyecto es un proyecto de la municipalidad que sí, se genera bajo el sistema de inversión pública, como cualquier otro proyecto. Sí. Que la universidad vino a ofrecer esta ganga con una parafernalia que se vivió allá en Puertecillo, donde yo fui, y donde no he ido desde esa vez, porque yo no miento más a la gente de Puertecillo, pero el proyecto es municipal. La universidad, ahí voy a decirlo para que se entienda la cosa bien, ya nos metió los dedos a la boca y nos metió el sistema ese piloto y todo lo que significa eso, con la anuencia de la Subdere porque manejaba las plata, pero el proyecto es municipal. Nosotros creamos las bases, malas o buenas las hicimos nosotros. Y Diego se está pegando lo que dice las bases. Alcalde, yo creo que ahí cae una equivocación, ¿eh? Porque el proyecto este con la Universidad de Concepción nace desde el CORE, desde el Consejo Regional. Estamos en Puertecillo, ahí incluyo a la Comisión Social, que estuvimos allá un grupo tremendo. Y hoy día la situación que se vive es un problema más de los proyectos de la municipalidad, que hoy día no estamos con capacidad de dar más plazo porque los plazos están vencidos. La universidad no tiene plazo para poder ejecutar las cosas que tiene pendientes, el cambio de electrificación solar a convencional trifásica, y eso se lo comió el tiempo. Y hoy día nace esa consulta que hizo Diego a la Contraloría. Pero el proyecto hay que presentarlo como una cosa nuestra. Es responsabilidad de nosotros hoy en día que nos dejamos llevar por la presión de la universidad y la presión que hacía la Subdere en la persona del director regional hacia la municipalidad. Pero el tema es ese. Es un tema que tenemos pendiente desde el punto de vista legal hoy día en este minuto. ¿Ya? Yo lo entendí perfectamente bien en una reunión que tuvimos específicamente aquí con Diego para que nos explicara a la incluso a Sandra, que se metió y la Sandra fue clarita. Aquí no hay espacio para estirar la situación. Amerita una consulta legal. Esa es la conclusión, ¿ya? Así que, por favor, manejémonos, Leo, de ese punto de vista. Pero si ¿cómo podemos salir de este embrollo? Yo no estoy echando la culpa a nadie, alcalde. Estoy diciendo lo que ocurrió. Estoy diciendo que yo en las reuniones fui yo. Y el Diego no puede decir que no. Fui reiterativo
cuando faltaba más de un mes de que se terminara la obra, y yo dije, hay que paralizar el proyecto porque los tiempos no nos van a alcanzar, y nadie me hizo caso. Y Diego, tienes que reconocer que lo dije por lo menos 3 o 4 veces en las reuniones que teníamos nosotros vía telereunión, y nadie pescó. Y ojalá que esas reuniones estuvieran grabadas, porque yo no estoy mintiendo. Y ahí estoy diciendo que me hice cargo del proyecto y dije, porque estaba muy preocupado, porque veía que pasaba el tiempo y nadie me hacía caso de que teníamos que paralizar el proyecto. Si nosotros hubiéramos paralizado el proyecto en ese tiempo, cuando yo dije, no tendríamos los problemas que tenemos hoy día. Porque en un mes y medio, o un mes, una semana, de más que se podría terminar el proyecto hoy día. Pero se me ocurre paralizar el proyecto a los 5 días antes que termine el proyecto. Ya no es culpa mía de que el proyecto se haya paralizado, o culpa de la elección que se haya paralizado 5 días antes, pues yo lo dije un mes y tanto antes. A ver, Leo, ¿tú me vas a perdonar? ¿Perdón, alcalde? Estaba Yanco con la palabra, Yanco. No, alcalde, o sea, el debate va para largo y por supuesto va a continuar en la próxima administración. Pero yo solamente lo que quería indicar es que hay una responsabilidad de la SECPLAC y lamento que nuevamente pequen de ingenuo en no presentar los elementos por escrito. Yo le puedo creer a Leonardo, de seguro lo hizo así, pero tenía que ser por escrito y no tratar de lavarse las manos en el sentido de que al final somos nosotros los que estábamos a cargo de las bases. Obviamente hay un problema estructural de fondo de la SECPLAC, pero que tenían que haberlo sustentado. Yo no he dicho eso, no le estoy echando la culpa a nadie, estoy diciendo lo que yo hice en un momento. Eso solamente estoy diciendo. Yo creo que el problema acá de fondo es la génesis de todo esto. Cómo termina después es una cuestión que tenemos que solucionar, pero es la génesis. Cómo parte, cómo se acepta, por qué se acepta. Entiendo que hay otros municipios que le ofrecieron este proyecto y entendieron la complejidad que tenía y no lo aceptaron. Sí, la estrella. Entonces, ya avancemos. Pero bueno, hay que solucionarlo. Alcalde, Priscila. Sí, alcalde, bueno, primero que todo, a mí me llama la atención de que hoy día, bueno, ya llevamos cuánto discutiendo este tema, y salga tanta complicación de que nadie sabe, que no sé cómo funcionaba y todo el proceso. Y yo estuve en un seminario en donde estábamos todos invitados, todos, y el pleo no estuvo, donde se explicaba y se daba muestra de la única planta desaladora que hay en el país, que es al norte. Entonces, no hay una preocupación por el equipo técnico del municipio de poder saber qué es lo que está haciendo y saber bien si efectivamente se van a hacer bien las cosas o no. Me llama la atención que una vez más las bases son las responsables de todo. Entonces, de verdad, yo no entiendo cómo pueden seguir estando así las cosas y no se toman medidas al respecto. Yo de verdad, Yanco, lo lamento mucho, pero la administración tuya va a depender si va a seguir lo mismo o de verdad se van a tomar medidas al respecto, porque me llama profundamente la atención de que el edil no se haga cargo de lo que está sucediendo. Acabo de hablar con la gente de La Vega y Pupulla y me manifiesta de que todo lo que dice Leonardo en cuanto a la priorización de los proyectos de La Vega no es así. Entonces, de verdad, basta, o sea... Yo no voy a estar mintiendo, le acabo de decir, y le acabo de decir que trabajamos en los dos proyectos. Diciendo lo que están diciendo los dirigentes nomás, ya como manifiestan lo mismo, entonces, ¿verdad? Yo estoy diciendo lo que se dijo en ese día, en las reuniones, nosotros no tuvimos una reunión, y con ellos se trabajó, y tengo testigos, no estaba solo yo en eso, estaba Juan Ramón, habían otras personas que eso fue lo que conversamos, entonces... Ahora que diga la gente La Vega que no fue así, no sé, pero fue así, como lo digo yo. Fue, y no estoy diciendo, y vuelvo a repetir, yo no dije que hayan priorizado la sede o el otro primero. Se hicieron las dos cosas paralelamente. Diego, porque era un plan maestro. Retomando la situación de Puertecillo, la municipalidad, a juicio tuyo, desde el punto de vista técnico y la recomendación de la abogada, está siguiendo el proceso del incumplimiento que se va a dar de parte de la universidad, de parte del contratista de la universidad. Así es. Es el proceso correcto, como cualquier proyecto que tiene falencias. Y va a haber que aplicar multa a la larga y a lo mejor va a haber que liquidar el contrato.
Porque entiendo que no se ha pagado nada. ¿Ya hay multas, Diego? Sí, ya hay multas asociadas a la universidad por la no presentación de la póliza de seguros en el tiempo estipulado por las bases. Y hay que ver las multas por que pueda tener por retraso. Hay multas también por no haber presentado los estados de pago en los tiempos que se deben presentar, porque se dice que el estado de pago debe ser presentado mensualmente y a la fecha. Terminando la obra no se ha presentado ningún estado de pago por la universidad. Entonces, y las garantías son un chiste, un 5%. Están asociadas ya al proyecto. ¿Y de cuánto estamos hablando, señor Herrera? ¿Cuántas son las multas esas? ¿De cuántos datos estamos hablando? En este momento no les sabría decir, señor concejal, porque las multas las calculamos una vez se entreguen los estados de pago para que sean descontadas de estos. Entonces, en este momento, ¿en qué situación está hoy el proyecto, señor Herrera? ¿En qué situación está hoy día el proyecto? ¿Cómo está? ¿Está la qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay ejecutado? ¿Está la mitad del proyecto, el proyecto entero, falta echarlo a andar? ¿Qué es lo que hay? En este momento están las obras civiles ejecutadas, lo que corresponde a los radieres y las fundaciones de la planta desaladora. Está la planta desaladora en terreno, que es el container que se ve en Puertecillo, está la planta desaladora ya en terreno, pero falta que la planta desaladora se le haga la prueba de funcionamiento. Pero la planta ya está en Puertecillo. Y eso es lo que está ejecutado. Falta ejecutar todo lo que es el proyecto eléctrico trifásico y toda la puesta en marcha. Todas las cañerías que hay que colocar también para poder echar a andar todo eso. Claro, pero eso es un proyecto que se tiene que hacer posterior. Claro, es un proyecto que se tiene que hacer posterior, señor concejal. Me permite un poquito, disculpe señor alcalde, pero me gustaría decirle al señor alcalde de entrante, si acaso tomó nota de los 5, 6, 7 o 10 proyectos inconclusos que hay que tomar para la próxima administración. Gracias. De todo, don Aníbal, de todo, estamos atentos. Te digo antes de tomar agua. Esa es la situación de Puertecillo. Hay que esperar el resultado de la consulta de Diego a la Contraloría. ¿Qué posibilidad tenemos de activar la continuidad del proyecto? Y lo contrario, hay que entrar al proceso que dicen las bases, sencillamente. ¿Es así, Diego? Así es, señor alcalde. Continuamos. Pero no hay que matar la ilusión de Puertecillo, señor alcalde. Yo creo que la próxima administración debiera tomarlo para que Puertecillo tenga agua. Como una cosa natural, Fidel. De hecho, ya estamos trabajando en eso con la nueva SECPLAC. En todo caso, perdone, alcalde, tanto la universidad como la Subter están disponibles para venir a exponerle al Consejo la situación. Una buena postura. Bien. Yanco tomará debida nota de esa situación. Continuamos. Voy a continuar yo, alcalde. ¿Me escucha? Bueno, se vino el Cefán. Casi, pero salió un segundo, así que continúo yo con el proyecto número 16. Ya. Que está el saneamiento de título de dominio de la comuna de Navidad, que es un PMB, por 28.800.000,
que son recursos que ya ingresaron a la cuenta municipal por parte de Subdere, pero el programa ha sufrido retraso debido a básicamente las restricciones que ha tenido por causa de la pandemia. Ya, el proyecto está ahí, está para ser ejecutado, habrá que conversarlo con Subdere, la factibilidad que tiene de ejecución en el corto plazo. Proyecto 17, la construcción y habilitación del sistema de potabilización de agua para los pozos profundos. La Comuna de Navidad, un PMB, IRAL, presentado por 183 millones de pesos, que es una iniciativa que contempla la construcción de los sistemas de potabilización del agua a los pozos profundos que ya se han realizado con presupuesto municipal. Actualmente este proyecto se encuentra en la etapa de creación municipal, ya que ha sido bien complicado encontrar el recurso profesional y técnico para realizar estos diseños. ¿Ya? Y nosotros, lamentablemente, en la oficina no tenemos este recurso humano para que lo haga. Así que estamos a la espera de poderlo licitar, este servicio. Proyecto 18 es un proyecto que se ha presentado de nombre de Intervención Violencia Intrafamiliar en Contexto de Pareja en la Comuna de Navidad, por 37 millones 813 mil pesos, que es un proyecto presentado a la Subsecretaría de Prevención del Delito, que actualmente está técnicamente admisible, aunque esto no significa que esté aprobado su financiamiento, porque en la Subsecretaría los proyectos pasan más o menos por tres filtros. El primero es la admisibilidad técnica, que ya el proyecto cumplió, pero quedan dos admisibilidades todavía que cumplir. Quedan ahora los proyectos sectoriales, que son los proyectos MOB, Dirección de Obras Portuarias, Educación, Servio, etc. Lo primero que aparece son los pavimentos básicos, que son proyectos de pavimentación ejecutados por Vialidad y que responden a solicitudes presentadas por la comunidad, canalizadas a través de la Ilustre Municipalidad, y que ejecuta en su momento Vialidad de acuerdo a un programa que ellos mantienen. Dentro de estos pavimentos tenemos el pavimento de la Cuesta de la Palmilla, el pavimento del Camino a la Greda en Rapel, el pavimento de la Cuesta de Valledango, el cruce de acceso al Manzano, el pavimento del Carril en Pupuya Sur, el pavimento de la localidad de Tumán, el pavimento también de la Cuesta del Cristo, el Puente del Cristo, y también el pavimento de la localidad de Vista Hermosa, el Licancheo. Luego tenemos los proyectos de la Dirección de Obras Portuarias, que son iniciativas que forman parte del programa de desarrollo de la Dirección de Obras Portuarias y que realiza el POD desarrollo de puertos, caletas, playas, bordes costeros de las regiones que ellos intervienen. Estas iniciativas cuentan con los recursos sectoriales para la realización de diseño y la posterior ejecución de las obras de infraestructura que plantean los diseños. Dentro de las dos iniciativas que ha trabajado la Dirección de Obras Portuarias en la comuna son el borde costero de Puertecillo, que está postulando un diseño, y por 92.202.000 pesos, que es un proyecto que se encuentra con RATE o T, que significa que está objetado técnicamente, ya que dentro de las observaciones que tiene la iniciativa por parte del Ministerio de Desarrollo Social, se encuentra la que señala que se debe contar con un acceso a camino público permanente para la localidad de Puertecillo. Y eso hace que en este minuto sea imposible para la Dirección de Obras Portuarias obtener el RS de la iniciativa. Debido a esto, la DOP ha tenido que congelar la gestión de este proyecto, de este diseño, en espera de que se logre establecer un acceso público definitivo a la localidad, momento en que retomará nuevamente el trabajo para obtener el RS respectivo y ejecutar después el diseño. Y el otro diseño que está realizando la Dirección de Transporte de la Comuna es el borde costero de La Boca, con un monto de 152.458.000 pesos. Y este diseño se encuentra actualmente en ejecución por parte de la empresa de arquitectura e ingeniería Aguas Consultores. Esta empresa tiene plazo para el mes de septiembre de este año 2021 para entregar este diseño. Paso a continuación a los sectoriales del Ministerio de Vivienda, precisamente el programa MAMBU, que es la mantención de vías urbanas. Este programa financia la obra de mejoramiento o reposición de pavimentos urbanos de las comunas.
que se postulan tramos de hasta 100 metros por parte de las municipalidades en respuesta a los llamados que realiza regularmente el MIMBU para postular. Las obras son licitadas por Servio, lo que hace con presupuesto sectorial, y se solicitan aportes al Consejo Regional a veces para su ejecución. Dentro de esto están los pavimentos que mencionó Leonardo anteriormente, que ya están aprobados para ejecución. La pavimentación de un tramo de Juan Montes, la pavimentación de otro tramo de Juan Montes, hay dos tramos de pavimentación de la ruta de Matanza a Pupuya y también dos tramos en Pupuya. Una cosita, caballero joven, Juan Monte, y ustedes no han pensado que ahora con el proyecto de alcantarillado eso lo va a destruir todo. Sí, va a haber una reposición que a lo mejor ya, pero no. Y entonces el proyecto, ¿por qué está ahí metido? Lo que pasa es que eso está considerado anti, como no es son tramos nomás, no es una pavimentación total de la calle. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer ahora es oficializar a Servio para que esos tramos se eliminen en el fondo y considerar otros que tenemos nosotros, porque nosotros, por ejemplo, en Matanza y en Pupuya teníamos otros tramos, más tramos que los que están ahí en lo que dicen en la pantalla. Porque obviamente el alcantarillado va con la ruptura del pavimento y la reposición del pavimento en las calles que hay pavimento. Exactamente, por eso que le digo. Entonces, sí. Al tener proyectos de pavimentación o reasfalto en esos sectores, yo considero que está de más. Sí, por eso había que oficializar al Servio, ¿no es cierto?, para que ponga otros tramos en otros lugares que teníamos nosotros, porque, por ejemplo, también teníamos otros tramos, como le acabo de decir, en Matanza tendríamos más tramos y en Pupuy. Se podría hacer un oficio conductor para cambiar los tramos. Ya, después de los pavimentos participativos, yo también explicaba antes que es un programa que financia ahora de pavimento en calle y pasaje, en las zonas urbanas, ¿no es cierto? En este caso, como dije yo, hay que formar un comité de pavimentación participativa, en la cual trabaja con la municipalidad y postulan a proyectos. Y aquí nosotros teníamos dos proyectos postulados, que era la petición de la calle Lautaro de la Vega Puya y calle Avenida Chile, dentro de las cuales, la otra vez expliqué también, porque también lo hablamos, se priorizó, ¿no es cierto?, el Servio, la calle Lautaro, básicamente por los puntajes que tenía por el tema de la antigüedad, porque ellos tenían mayor antigüedad que la Avenida Chile. ¿Ya? En el caso de la calle Lautaro ya está el convenio firmado con la municipalidad para ejecución de este año, el otro que la lista espera, y ya sería postular este año, ¿no es cierto?, para ejecución, y como ya tendría un poco más de antigüedad, podría ser priorizado. Después postulamos un programa, ¿no es cierto?, que tiró ¿alcalde? También. ¿Alcalde? Priscila. Sí, perdón, Leo, que no tiene que ver y no tiene que ver contigo en realidad, porque acabo de ver mi correo, me están citando sesión el día jueves y avisaron que no vamos a tener luz en todo el día jueves. Entonces, ojo con eso, que si pueden corroborarlo antes de que salgamos de la sesión hoy día, porque yo por lo menos estoy imposibilitada de tener consejo sin luz. Se corta las redes telefónicas también. Sí. Eso, perdón, alcalde. Secretario municipal, verifique. Y Vereas, este era un programa de Vereas que tenían, nosotros fuimos beneficiados por un monto de dinero que es el que está ahí, 196 millones de pesos, y trabajamos en reposición de vereda urbana en Rapel, Navidad y la vereda de Pupuya. ¿Ya? Eso ya está postulado, está aprobado y se encuentra en fase de licitación por parte del MIMBU para reponer vereas en estos lugares
de la comuna. El proyecto de la Dirección de Vialidad Pública es un proyecto del sector, ¿no es cierto?, del MOP, específicamente de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es mejoramiento, ampliación del sistema PR Pupuya Navidad. Este es un proyecto que viene y nace de un diseño también bastante grande, que son alrededor de 14 localidades rurales que se proyecta sacar agua del río Rapel, de donde hoy día existen los motores en Licancheu, donde ya extraen agua, y esta agua se va a llevar por la vía principal, obviamente, de la carretera hacia la parte de la Patagüilla, del acceso a la Patagüilla, por ahí por al frente de las lagunas, y de ahí sigue por el Maitén hacia la Palmilla, y todos estos sectores que no tienen agua, ¿no es cierto?, va surtiendo de agua potable, llegando al Fullingue, al Chorrillo, va a ser un mejoramiento de todo el sistema de Pupuya, ¿no es cierto? Subiendo por ahí hacia Los Mayos, hacia el sector de Valle Negro, Las Piedras, Tumán, La Volcura, El Chorrillo, Puertecillo, El Manzano, Alto Tumán, Valle Hidalgo, ¿ya? Son 14 localidades que se van a ver beneficiadas de agua. Esta iniciativa que está postulando la ejecución de obras de más de 17 mil millones de pesos, en la cual se va a hacer en etapas, lo más probable es que se haga en 4 etapas. Y hoy día, con la Comité de Agua Potable de Pupuya, se trabajó en la visita a los terrenos donde iban a estar emplazados las plantas de la obra, las torres de almacenamiento de agua, y de los 7 terrenos solamente logramos la donación de 2, ¿ya? Y en conversación con la Dirección de Obra Hidráulica, los 5 restantes deberán expropiarse para poder continuar con la iniciativa. Deprise de conservación de infraestructura de atención primaria de salud. Este es un proyecto del Ministerio de Salud, en la cual se va a hacer un mejoramiento de la infraestructura de las postas de salud rural de San Vicente, Rapel y Pupuya. Por 117.110.000, el proyecto está aprobado técnicamente, con convenio firmado, y se está a la espera de la resolución del Ministerio de Salud para efectuar la licitación. Después vienen algunos proyectos de Circular 33, que si bien es cierto son platas del FNR, pero son para adquisición de vehículos, ya básicamente, y postulamos adquisición de móvil de salud con una Navidad, está postulado en 2022, adquisición de máquina bacheadora, está postulado en 2022, y la adquisición de camioneta de emergencia, que es distinta de la camioneta de seguridad pública, una camioneta de emergencia en caso de incendios, terremotos, inundaciones, etcétera, está postulado en 2022, las cuales ustedes también como Consejo Municipal las priorizaron. Y terminando con el Ministerio de la Cultura y las Artes y el Patrimonio, que es un mejoramiento y ampliación de la Biblioteca Pública Museo de la Comuna de Navidad. Es un diseño que está en ejecución, ¿ya? Por 30 millones de pesos, y que se lo adjudicó la empresa MM Arquitectos, y esta iniciativa está pronta a terminar para ingresarla a la parte de ejecución, y con todos los antecedentes que va a dar este proyecto de diseño, que son las expresiones técnicas, presupuesto, cálculo, revisor independiente, estructura, arquitectura, presupuestos, etc. Y eso sería todo, señor alcalde. Gracias totales, como dijo un cantante argentino. Todos tienen la información. Yo la envié ayer, porque ayer vine también a la oficina y se las mandé como a las 2:30 más o menos, si no mal recuerdo, y tienen todos los concejales, el secretario municipal y el correo suyo, alcalde, para toda la información. Alcalde, algo que se me escapó ahora, no recuerdo, pero por ahí en la información que envía Leonardo el día de ayer, aparece esta ambulancia 4x4, le da otro nombre, el Lautaro siempre, 4x4, que es...
Que no es 4x4, Fidel. Pero lo que dice la información dice 4x4. Está mal, po. Está mal, ya. Está mal. No, sí, sí. Está mal. Eso lo discutimos el otro día. Lo discutimos en la primera sesión de los proyectos y dijimos que iba a ser una ambulancia avanzada, tracción simple, porque debería ser de ¿cómo se llama? De traslados de emergencia a otro hospital, a otras unidades de emergencia más grandes. Ya, es que, ¿cómo se soluciona eso cuando técnicamente, digamos, el departamento indica que no tiene gente capacitada para ese tipo de ambulancia? O sea, simplemente no se compra esa ambulancia que está a la propuesta por el concejal. Fidel, te vuelvo a decir. Quiere decir que urgencia del CEFAM tampoco podría funcionar, porque no tendría ni idea cómo hacer funcionar un defibrilador como el que tienen ahí. No, si te entiendo. Entonces, pero es una excusa. La información que aparece dice eso, pues Lautaro dice eso, que no contaría con el personal capacitado para ese tipo de ambulancia que tú propones. Y con información contamos mucha, pero que sean veraz y válida es otro cuento. Sí. Alcalde, discúlpeme, alcalde, que quiera decir algo que no, si bien no está en la tabla, pero es cosa de la gente, de la comunidad que uno recoge. Día atrás yo informé en la sesión, digamos, y también por el WhatsApp del Consejo Municipal, de el no una buena atención a una dama del sector del Maitén, ¿ya? Yo le envié el correo en ese minuto. En el día de ayer me volvió a llegar un nuevo correo de la misma persona donde ella indica que en ningún momento se le llamó, como quedó de llamarle para darle algún tipo de explicaciones o de cómo funcionaba el asunto de las vacunas COVID. ¿Ya? Al día de ayer todavía no se le da respuesta después de ya creo un mes. Y en el día de hoy también unos adultos mayores de la Vega Ubuya me comunicaban que asistieron al CEFAN y le dicen que no la pueden atender acá porque efectivamente ellos están inscritos en salud en un CEFAN de una comuna de la región metropolitana. Pero ni siquiera por emergencia, digamos, donde ella había tenido una descompensación y no la atendieron. Yo creo que esas cosas no deben ser porque la salud de los adultos mayores que en cualquier momento sufren alguna descompensación y debieran ser atendidas, pues si no es no te atiendo porque está ahí en la comuna de, no sé, pues de Lampa, por decirle. Yo quería poner eso, alcalde, para que... Con respecto al primer tema, hoy día en la mañana me llegó una respuesta para esa atención, hoy día en la mañana la trajo la directora del Departamento de Salud. Disculpa, alcalde, disculpa, quisiera agregar yo hoy día en la mañana le entregué dos situaciones más a José, yeah, respecto al mismo tema de salud. O sea, la respuesta no, Fidel, a la señora o no sé, la persona en Maitén debiera tener en la mañana. Bien. Daniel, ¿estás levantando la mano? ¿Te quedó arriba? Sí, alcalde, estaba levantando la mano. Gracias, Daniel, adelante. Sí, alcalde, era primero para cerrar el tema de la presentación de proyecto. En primer lugar, yo agradezco que hayamos hecho este trabajo contando con la presentación de Leonardo, porque precisamente sirve para ir dando un cierre a una temática que es fundamental para el desarrollo de la comuna, como es todas las iniciativas de inversión, todos los proyectos, a través de todos sus mecanismos de financiamiento, no solo para revisar lo que estaba en carpeta, lo que se estaba ejecutando, o el conjunto de materias que estaban pendientes, como las que tratamos y que sabemos que para nosotros como consejo fueron preocupación y que se sentaron esas preocupaciones en reiteradas ocasiones, como en el caso del proyecto de la Escuela de Matanza, como en el caso del proyecto del Centro Astronómico de la UADA, sino que además, en mi opinión, sirve para que precisamente Gianco, quien va a presidir una nueva administración, don Lautaro, que va a formar parte de un nuevo consejo. En mi caso, yo estoy traspasando toda la información a Vanessa Meléndez, que formamos parte de un mismo colectivo que hemos construido, para que puedan tener información fresca de qué es lo que está sucediendo en el municipio y cómo van a tener que hacer un trabajo acucioso de precisamente ver cómo se resuelven algunas problemáticas que claramente no van a quedar resueltas de aquí al próximo lunes. Así que yo valoro que hayamos hecho este trabajo de revisión, alcalde, sin duda alguna. Podríamos decir muchas cosas
de todo lo que aquí se ha presentado, de todo lo que no se hizo, lo que se pudo haber hecho, etcétera. Creo que ya no es el tiempo de ahondar en esas reflexiones. Lo importante es que la información va a estar ahí resumida, clara y nítida, para que sea heredada a quienes tienen el trabajo de hacer mejor las cosas y de enmendar el rumbo respecto a cómo se venían haciendo la iniciativa de inversión, los proyectos de este tipo, porque sin duda alguna son fundamentales. Junto con eso, alcalde, donde sin duda habría que tomarse bastante tiempo para haber dicho muchas cosas. Lo segundo es, a propósito de lo que indicaba Priscila en la sesión del día jueves, solo agregar de que, por ejemplo, yo voy a insistir con el cumplimiento del reglamento del Consejo Municipal. El informe del director de control interno debiera estar 5 días antes de una modificación presupuestaria, situación que no se cumplió. Por lo tanto, ya planteo mi disposición a rechazar la modificación presupuestaria porque no estamos cumpliendo los plazos, y hemos dicho en reiteradas ocasiones, y lo han dicho desde la administración, que se iban a hacer todos los esfuerzos para no volver siempre al mismo punto donde había un incumplimiento, un reglamento que ya lo hemos discutido y lo hemos citado en sesiones del Consejo Municipal y ha formado parte del debate de las modificaciones presupuestarias anteriores. Así que pido que también se tenga eso en consideración, alcalde, no nos sigamos pisando la cola. Ya tuvimos esta sesión que largamente daba cuenta de tareas pendientes, de falta de resiliencia al interior de la administración para mejorar los procedimientos y para haber llegado a un mejor puerto, porque sin duda alguna no comparto plenamente que todos debiéramos haber tenido el espíritu, y lo tenemos, de haber podido avanzar todo lo que se hubiera podido en el desarrollo de nuestra comuna. Eso no lo pongo en duda por ningún motivo. No tengo ninguna duda, el compromiso de usted, el compromiso de Leonardo, del compromiso de Juan Ramón, que también lo visualizo en la pantalla. Así que, para que esa materia se revise, alcalde, internamente, y se vea si es que se cumplieron o no con los plazos y los informes del director de control interno respecto a esta materia. Y tercero, alcalde, para cerrar, si es que no es posible materializar la sesión para dar la discusión de las modificaciones presupuestarias de educación y de salud con todos los antecedentes, con teniéndolo a disposición del Consejo con 5 días de anticipación, creo que todavía quedan algunas materias pendientes que solicito que les demos el cierre este jueves. Personalmente voy a insistir hasta el cansancio con tener claridad de cuál es el estado financiero del municipio con el cual se va a cerrar. A lo menos yo lo pedí hace un tiempo atrás, el 31 de mayo, saber los saldos contables, la contabilidad y en definitiva qué pasó con una materia que también fue reiteradamente discutida a lo largo de estos 4.5 años, como era la conciliación bancaria. Lo pido directamente para que se tenga en consideración, porque no veo otra alternativa que el día jueves para poder revisar esa materia, alcalde, en el mismo espíritu con el cual hemos felizmente dado esta discusión y cierre en materias como los proyectos. Así que muchas gracias, alcalde. Yanko, ¿tú estás con la mano levantada o se te quedó? Yo, señor alcalde, yo Yanko, los sumarios. Yanko, ya. Don Aníbal. Yo preguntaría una cosa nomás, señor alcalde, ¿qué pasó con los sumarios? Le informo que también esto, antes del mediodía, Sandra me entregó la información, no está completa, yo estoy trabajando ahora, yo creo que el jueves también le voy a hacer la entrega vía correo de la información, ¿ya? Porque la tomó DAF hoy. Yo la estuve analizando hoy día en la mañana. Hay unos asuntos que están pendientes que quiero aclararla un poco para que tengan más información ustedes respecto de esas situaciones, de las investigaciones y de los sumarios. Era el día jueves. Efectivamente, José me estaba corroborando de cortes en varios sectores de la comuna, sector de la electricidad. A ver, vamos a verificar las situaciones con el eléctrico de acá, de la comuna, y ver si podemos hacer algo de aquí al día viernes, por último. Y eso, de lo que sí me siento comprometido con el tema de desinformación faltante. Daniel, yo estoy pidiéndole a las tres áreas el tema de las tres cuestiones pendientes: conciliaciones, ingreso por percibir, deuda de arrastre, ¿ya? Y quiero también, dentro de lo mismo que estás pidiendo tú, a mí me interesa saber también, o sea, conocer y entregar a ustedes y obviamente a la administración que viene, de los saldos económicos de la municipalidad, ¿ya? Que también espero tenerlos para el día jueves, porque es importante que la comunidad y
Yanco con su equipo también y los concejales nuevos conozcan de la situación real económica de la disponibilidad financiera del municipio, que es importante, si bien es cierto que puede mirarse según sea el juicio y criterio, no uso de las plata o una muy buena disponibilidad de fondo para que empiece a trabajar esta nueva administración. Yo en algún momento les había informado a ustedes que al menos la administración que viene iba a tener en sus manos 1.500 millones. Ya, también dije que ojalá la administración que viene no se descuiden, no tener menos de 1.000 millones para manejar como respaldo a la acción municipal. Y se va a dar una situación así, de esa naturaleza. Así que la administración que viene va a empezar con un muy buen respaldo económico para hacer su administración de una buena forma. Me parece que está detrás la comuna, al final de cuentas, nosotros, los habitantes, el territorio. En eso hay que pensar al final de cuentas. Eso. Gracias, Leo. Gracias, Juan. Gracias, alcalde. Sí, alcalde, ¿cómo se salva el tema que plantaba Daniel del no cumplimiento del informe de control? Yo tomo lectura de lo que dice la Contraloría. La Contraloría dice nada con respecto al informe de control bajo la información que solicitó Priscila. No la considera. Y si uno se remite a la ley municipal, la ley municipal es clarita con respecto a esas situaciones, porque hay una cosa de más preponderancia que es la ley más allá del reglamento. Y la obligación mía y el Consejo es mantener el presupuesto equilibrado. Alcalde, disculpe, bueno, solo recomendarle que lea el informe del director de control interno de todas formas que envió, porque probablemente va a tener otra apreciación respecto a la modificación presupuestaria. Y lo segundo, alcalde, también está pendiente otra materia que usted también ha dicho que está de acuerdo con ella, es dar cuenta de los inventarios del municipio. Así que también queda pendiente esa materia. Yo espero que podamos normalizarla aquí el día también están solicitados. Mira, hago una pequeña aclaración. Me están trayendo una rumba de legajos de los antecedentes respaldatorio de los bienes de la municipalidad. ¿Entiendes? Por decir, en el caso de educación, me estaban trayendo el documento del decreto de traspaso del año 87 y la copia de la escritura. Yo lo que necesito para ustedes es el listado de los bienes con la inscripción en el conservador y el uso que se le está dando. ¿Ya? Eso es una relación de los bienes. Y en las tres áreas. Y eso también tienen que tenerlo. Yo lo pedí, me parece que para mañana. ¿Ya? Están trabajando en esas situaciones, ¿ya? Del compromiso hecho. Bien, pues. Gracias. Se levanta la sesión.